días. Vamos a dar comienzo a este curso avanzado del NLHPC. Esperamos que sea de su agrado y nuevamente bienvenidos. En esta jornada vamos a ver el siguiente contenido. Vamos a hablar un poco sobre la metodología que va a tener este curso, muy similar a al curso de iniciación para quienes hayan participado. Vamos a realizar ejercicios, vamos a pedir que ustedes participen, compartan su pantalla. También los invitamos a abrir sus micrófonos, a realizar sus preguntas. Y bueno, tenemos algunos usuarios de prueba que van a poder ver, ¿ya? También el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la computación paralela. Vamos a hablar sobre tareas con dependencia, que es cuando queremos lanzar varias tareas unas seguidas de otra. Y Gerardo Núñez está. Gerardo, vamos a grabar el curso. Va a ser compartido a través de nuestro canal de YouTube. Para que lo sepan todos, vamos a enviar una encuesta al final del curso. Así que continuemos. Vamos a hablar también un poquito sobre la instalación de software y algunos problemas frecuentes que podemos ver. Creo que hay alguien hablando en el chat. Déjenme revisar. Ay, hace un segundo. Y bueno, como les comentaba, queremos que participen. Participen, realicen preguntas. Es importante para nosotros. La encuesta que se envía al final del curso les permite que ustedes nos evalúen, que den sus opiniones. Y comencemos con lo que es la computación paralela. La computación paralela permite el uso simultáneo de los recursos computacionales, sobre todo en estas instancias de HPC, donde contamos con muchos nodos de cómputo. De esta manera podemos dividir un problema en pequeñas partes para que se resuelvan de forma simultánea. Esto permite que el tiempo de resolución de un problema sea mucho menor. Vamos a descomponer la situación principal en una serie de instrucciones que van a ser tratadas por múltiples nodos. Se utilizan mecanismos globales de control y coordinación para que así los distintos nodos, los procesadores, trabajen de forma coordinada. Entonces, en el diagrama podemos ver que tenemos un gran problema que se divide en múltiples secciones y cada procesador o nodos pueden hacerse cargo de esto y va a ser mucho más corto el tiempo de dar una solución. A diferencia de lo que sería un problema secuencial, que el problema secuencial que divide en distintas partes el problema mayor, pero cada una de estas debe ser tratada por un único proceso. De esta manera, vamos a tener que esperar que finalice uno para continuar con el siguiente, a diferencia de la forma paralela de resolver un problema que múltiples partes van a estar siendo resueltas al mismo tiempo. Dentro de las arquitecturas de memoria de computación paralela, podemos compartir la memoria. En este caso, los procesos comparten un espacio de memoria común. Escriben y leen de manera sincrónica y no es necesario especificar cómo se comunican los datos entre las tareas. Se usan semáforos o locks para controlar el acceso de memoria compartida. Entonces, el total de la memoria que vemos acá es compartido por múltiples CPU. En este caso, podemos hablar de lo que es OpenMP, que es una interfaz de programación que permite que las aplicaciones puedan compartir memoria, trabajando de esta manera paralela. Permiten añadir concurrencia, lo que significa ejecutar distintas instrucciones al mismo tiempo, y se compone de directivas de compilación, rutinas de bibliotecas y variables de entorno. El modelo de programación es bastante portable y escalable. Proporciona a todos los desarrolladores interfaces simples y flexibles para el desarrollo de aplicaciones paralelas. Esto lo tenemos en el NLHPC.
Para trabajarlo, y si ya hemos utilizado SBatch para lanzar tareas, es cuando nosotros indicamos un único proceso con la variable N1 y una gran cantidad de CPUs a utilizar. En el ejemplo que estamos viendo, indicamos que vamos a utilizar 44. Ojo con este valor. El valor de CPU del parámetro guión C debe ser siempre hasta el máximo según el nodo de la partición en la que estemos. En el caso de General es 44, en Slims es 20. Y dependiendo si vamos a utilizar Large Mem o la partición de VAC, también estos valores van a cambiar. Bueno, una vez que tenemos este SBatch, lo podemos lanzar de igual forma y podemos trabajar sobre él y esperar que los resultados sean los esperados. Ok, muy bien. Espero que haya quedado claro. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer breakout rooms, donde nos vamos a poder separar. Vamos a trabajar tal vez en dos o tres grupos, tal vez el día de hoy. Y el primer ejercicio, vamos a solicitar que descarguen un código, el pi-omp.c, el cual se encuentra en nuestro GitLab. Está el enlace disponible tanto en la presentación que se envió por correo electrónico como en la guía de ejercicios. Vamos a pedir que compilen este software y que eventualmente lo ejecuten a través de un script SBatch para ver cómo se comporta. Tienen que observar el archivo de salida y repetir el ejercicio variando el número de CPUs asignadas para ver si existe o no alguna diferencia. Estos ejercicios son bastante breves, por lo que tal vez la ganancia que pueda haber no sea tanta, pero van a poder saber y proyectarse a futuro cuando tengan tareas de mayor tamaño. José, si puedes preparar los breakout rooms. Me quedó una duda respecto al ejercicio. ¿Tenemos que hacerlo en nuestro computador? Porque yo creo que no tengo el gestor para lanzar tarea en mi notebook. ¿Tendríamos que ocupar algo? Está silenciado. Silenciado. Ahí sí. Ok, muchas gracias. La persona que vaya a realizar el curso le voy a asignar un nombre de usuario y contraseña para que pueda acceder al clúster y trabajar directamente sobre el NLHPC, a lo cual vamos a pedir que comparta su pantalla. ¿Quién quiere ser el alumno guía en este caso? Lo siento, Me yo encantaría. estoy un poco perdido porque también no tengo Zoom en mi computador con Linux y estoy como con dos computadores. Ah, ok. Entonces, ¿quién podría? ¿Héctor Jorquera, Nicolás, Hugo? Yo podría hacerlo. Hugo, te mando de inmediato las credenciales. Dame un segundo. En todo caso, no es necesario porque tengo una cuenta. ¿Tienes una cuenta en Sí. el Slack? Ya, Sí. genial. Voy a compartir pantalla entonces. Ya, genial. Voy a dejar, de todas formas, por si alguien quiere llegar a preparar alguno de ejecutar alguna de estas cosas, dejaré también un usuario y contraseña en el chat por si lo quieren probar. Bueno, ahí me avisan si ya se está compartiendo. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Vale, entonces, a ver, intenté descargar este link de GitHub con el wget y tuve un error. No sé si hice algo mal. Acá. O si te das cuenta, te lo copió en múltiples líneas. Deberías dejar solamente en una única línea, wget y el rce slash. Sí. Correcto.
Uy, hombre, es el mismo error. Quítale la S al link, por favor. HTTP, dos puntos, GitLab en el HPC.cl. Con la fecha hacia arriba, al inicio, sí. Alvarez. Ahí está. Genial. Entonces, el ejercicio indica que es necesario descargar este código y eventualmente hay que compilarlo. Vale, ahora lo estoy compilando. Genial. Y lo compilaste con... Ok, en este caso, los parámetros, ¿sabes lo que hacen los parámetros? No, No. yo no. Ya, en el fondo, ICC es el programa de compilación de Intel. En este caso, el guión O va a indicar que el archivo pi-omp va a ser nuestro ejecutable y el parámetro guión qopnmp va a permitir que soporte en nuestro caso directivas OpenMP para el uso de la aplicación de forma paralela en un único proceso con múltiples CPU. ¿Ya? Entonces ahí es lo que tenemos. Tenemos el script que lo que hace calcula pi. Es lo único que va a hacer, son ejemplos bien cortitos. Okay. Para poder lanzarlo, ¿no es cierto? Es necesario ahora crear un sbatch, un archivo sbatch, que lo puedes usar con el generador de scripts si es que no lo has utilizado. O si ya has utilizado nuestra plataforma, puedes crear el script manualmente. Vale, aquí estoy en el generador. Genial. Para quienes no lo conocen, el generador de script es una pequeña aplicación web que permite editar un script sbatch de manera mucho más rápida y fácil y realiza incluso los cálculos de la cantidad de memoria que se puede asignar. Entonces, ahí vemos que lo está completando. En el lado derecho de la pantalla aparece el script, el cual van a poder copiar. Y tenemos que seleccionar OpenMP. De ahí ya podemos, si se dan cuenta, el valor de número de procesos es inmutable en el formulario, pero sí el valor de CPU. Y al ser... Estoy... Puedes utilizar, por ejemplo, en la partición Slims, en la parte superior, más arriba, indicar Ah, cierto. Slims, ahí está. Y lo puedes utilizar. Pueden incluso probar la partición de bag o similar, no habría ningún problema. Y en nuestro caso, al ser una aplicación que ha sido compilada, no es necesaria cargar módulos adicionales a lo que se está indicando. Vale, Entonces, aquí corro el programa nomás. tienes que copiarlo y llevarlo a la... No, si quieres colocar el programa, lo colocas en el cuadro que dice comando ejecutar. En el comando ejecutar. Cierto. Ahí está. Claro, y ahora puedes copiar el script y podrías en este caso pegarlo en tu terminal. Correcto. Y ahí ya tenemos el script. ¿Dudas, consultas de este momento? Por favor, abra su micrófono y... No, ninguna. Yo tengo Genial. una consulta ¿Ya? que no sé si me escucho. Sí, te escuchas. Lo que pasa es que recuerdo que cuando uno tenía que exportar módulo, o perdón, importar módulo, ¿Ya? Sí. tenía que, bueno, yo buscaba con el módulo Spider, creo, para saber cuáles estaban disponibles y buscar en la lista. Igual que era como, había que buscar en la lista en ese caso. ¿Hay algo como muy parecido con interfaz ahora en...? Porque eso es lo que mostraron recién de generar un escribo automático. Está súper bueno, está súper práctico realmente. ¿Habrá algo así Existe. más parecido para saber qué módulos están cargados, qué módulos no? Sí, existe en el generador de script, está la opción de buscar los módulos que tú quieres y los vas seleccionando. Un poquito más abajo, ahí donde dice cargar módulos.
Y ahí puedes buscar, Ahí. por ejemplo, si escribes, no sé, WRF, que es, o algún otro, vas a poder ver cuáles son los que hay. Oh, buenísimo. Buenísimo. Debes considerar un par de cosas. Que, uno, tenemos, diría que tal vez más de 1000 módulos. Entonces, tal vez la interfaz web, a pesar de que puede ser muy útil y sencilla, la línea de comando, si uno se acostumbra a utilizarla, resulta un poco más rápida y eficiente. ¿Ya? Lo otro es, si tú vas seleccionando algunos módulos, en la consola tú los puedes ir probando de forma Más rápido. interactiva, Claro. cargando uno a uno, y vas a ver si es que aparece algún tipo de alarma. ¿Qué alarma puede ser esa? Que tal vez si cargo una versión de Python 3.9.2 y cargo el SciPy Bundle que es para Python, pero para la versión 3.10, me va a saltar la alerta de estoy usando un módulo distinto o debo recargar otro, o incluso a lo mejor una aplicación está para un toolchain Intel 2019 y estás tratando de cargar una aplicación para 2022, por decir algo. Efectivamente, la interfaz web es súper útil. Mi recomendación personal es úsalo, cópialo y eventualmente pruébalo. Y después en la línea de comando ya vas jugando y probando uno a uno qué es lo que vas encontrando. Súper, Pero gracias. son 1000 módulos actualmente. Casi 1000 módulos, yo diría que más allá. Es una En mi pregunta. caso, Sí. gracias. Por ejemplo, cuando no sé, yo quiero ver módulos de Python. Por ejemplo, y hay muchas opciones. Me ha pasado hartas veces que bajo, 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 y son tantas opciones que ya no las quiero, ya encontré la mía, por ejemplo, y ya no quiero, quiero dejar de seguir viendo las opciones. Y por ejemplo, el control C no me funciona para salirme como de este display de opciones. Puedes ¿Cómo es? probar con la letra, la tecla Q. Por ejemplo, ahí mismo que si presionas Q, debería, ahí sale. Oh, mágico. Ya, buenísimo. Ya, vamos aprendiendo y eso fue. Ya lanzaste la tarea. No se demoró nada, de No hecho. se demoró nada, muy bien. No, sale rápido. Sí. Veamos qué es lo Es que muy nos rápido. indica Vale. el archivo tanto de salida como el de error, para ver qué es lo que. ¿Qué información podemos ver? Vale, este es el error. Ya veamos. Línea 16, popen mp. Haya sido un Ya, error. no existe ese archivo o directorio. Ya, ¿alguien me puede decir qué pasó con ese error? Es p_omp OMP el ejecutable, ¿no? El que está en color verde, ¿no? Correcto. Es el que se generó como después de la compilación. Sí. Entonces, podemos. Ahí se tipió muy largo el nombre ahí. El que copié de acá. Ajá. Déjame Ah, no. es que ahí no Ah, es, ya, el sí. ejecutable Ahí no es, hay yo un typo. Voy a dejarlo cópienlo. anotado para los procesos de edición. Consideren que estos cursos siempre están siendo editados, así que. Es que en el flag menos O de salida dice P underscore OMP, no el nombre que sale ahí abajo, OpenMP. Entonces por eso es que sale con un nombre distinto. Lo vamos a corregir para el siguiente curso. Y veamos que No excelente. hay errores. Ya, genial. Ok. Y ahí tenemos el valor. Tiempo de ejecución 1.49718. ¿Cuántos recursos utilizamos en nuestro script? ¿Cuánto CPU? ¿Sí? 20 cores. 20. 20. Ya, ¿qué pasa si utilizamos 10? ¿Qué valor deberíamos obtener? O si utilizamos 5. En este caso, si quisiéramos utilizar incluso 40, deberíamos cambiar la partición a general, porque en Slims tenemos un máximo de 20. Así que si lo lanzamos y si vuelves a editar inmediatamente el archivo lanzar.sh y lo modificas a tal vez a 5, podríamos. O incluso a uno. Estas pruebas son siempre válidas cuando ustedes quieran ver cuál es la cantidad óptima. Hay ejercicios de escalación que recomendamos en varias ocasiones
para ver el comportamiento de una tarea, ver cuál es el momento óptimo. Bueno, en este momento se encuentra en estado pendiente. Si quieres, puedes editar y utilizar la partición debug para ver también el comportamiento en otra partición. Y vamos viendo cómo se va comportando. Recuerden, el porcentaje J de los parámetros guión O y guión E agrega el YoVD. Por lo tanto, los archivos de salida nunca se van a sobreescribir, ya que les vas a estar asignando el YoVD de forma dinámica. Oye, ahí va una que lleva 24 segundos. 24 segundos. ¿Cuál será la de 24 segundos? Oh, Hay a mí que me tener. salió con 10 hilos, me salió 2.86 segundos. O sea, casi el doble de la vez anterior con 20. Más o menos. Puedes hacer un cat asterisco.out si quieres ver todos los archivos de salida. Van a salir todos. Y ahí tenemos las distintas ejecuciones. 20, 10 y un hilo. De ahí tenemos los tiempos de ejecución en base a la cantidad de CPU que estamos utilizando. Entonces, al momento de ejecutarlo con un único hilo, en este caso que sería una única CPU que se le ha asignado a nuestra tarea, tenemos que 28 segundos de ejecución versus con 20 hilos, 1.4. ¿Podemos ver el beneficio del uso de la computación paralela con este ejemplo? Yes. Aquí una pregunta. Sí. Por ejemplo, ya ahora entiendo que estamos calculando pi, pero bueno, es que no he visto el código de cómo lo estamos calculando, pero en un caso, a ver, ¿me podrías dar otro ejemplo de cómo tendríamos que construir un programa de Python, por ejemplo, para usarlo con OpenMP? De Python. Sí, ¿se podría usar, por ejemplo? O Hay una sea, yo podría librería construir. que se llama Multiprocess, que permite el uso de múltiples procesadores. Pero hay aplicaciones, además de Python, Wolf también se utiliza, puede ser NamD, que utilizan múltiples recursos. Ejercicios preparados para esto con situaciones reales no los tenemos. ¿Por qué? Por tiempos de duración. Una aplicación, el ejercicio que ofrecemos en escalamiento, tenemos que un script puede durar horas y cálculos reales en algunos casos pueden durar días. Entonces, si tú tienes una aplicación que, si asumimos que tal vez no sean segundos, sino que días, una aplicación, sea Python, sea Word, sea el software que tú quieras, si soporta OpenMP, tal vez con menor cantidad de recursos, va a demorar 3 semanas. Tal vez con el doble de recursos, no va a demorar 3 semanas, tal vez va a reducirse a 2. Y si lo aumentas aún más, tal vez lo podemos reducir a algunos días. Pero no porque le entreguemos una cantidad infinita de recursos, va a llegar el punto en que va a ser un resultado inmediato. Siempre va a tomar un poco más. Y el software va a variar. Las duraciones van a variar dependiendo archivos de entradas, cómo está programado, si está o no optimizado. Hay veces que es preferible que el software tome un poco más de tiempo. Si tú dices, quiero utilizar los 44 CPUs de un nodo general, pero tal vez en el factor tiempo, cantidad de recursos y la cantidad de recursos efectivos que utiliza, conviene decir, no use los 44, usa 15 o utiliza 10 CPU en la partición Slim porque eso va a ser óptimo, no se te va a demorar media hora, van a ser 45 minutos, no va a compensar. Hay una wiki que tenemos de escalamiento donde hay unos gráficos incluso que tú puedes ver. Así que después lo puedes ver en la misma wiki y creo que se toca también en esta presentación. De lo contrario, te la podemos mandar nos mandas un correo a soporte, te la podemos enviar. Esteban, igual siempre está bien recordar que los software, se supone que el fabricante le hace una especificación de cómo el software debería andar bien. Entonces siempre es importante fijarse también
Cuando uno ocupa el código, ver las especificaciones y ahí probablemente te diga, este software corre bien con hasta 5 cores y 2 de RAM. Un ejemplo. Puede ser más, puede ser menos. Depende mucho también del fabricante. Vale. O sea Un que poco muy importante. lo pensamos más como para programas que ya están hechos y corren bajo esta modalidad. Mi pregunta iba más como a programas que yo he construido. Es Ah, que sí, tú. Sí. lo que yo puedo aportar igual es que los programas que está mostrando Esteban en este momento están compilados y están pensados para trabajar de manera paralela. Python no así. Puede que haya un módulo que te ayude a trabajarlo, pero no es como lo ideal porque tampoco es un lenguaje que sea preparado específicamente para eso. Ya. Entonces, tu programa debería estar preparado, el código también, para poder trabajarlo en paralelo, porque si tú ejecutas el mismo código en varios lados, lo más probable es que tenga error o se choquen los archivos de salida, tus resultados se vayan pisando, cosas por el estilo. Y también Vale. pasa. Felipe y Vale. Héctor tienen la mano levantada. Súper, gracias. No, una pregunta súper como chica, que tiene que ver con que cambió el resultado de pie en función de los números de cores. Eso quiere decir que igual, de alguna forma, interfiere el número de cores en nuestro resultado final, más que como esta compensación de tiempo y resultado final. ¿Hay como alguna relación? En efecto, cuando tú estás utilizando una mayor cantidad de cores, en este ejemplo, son varias CPUs que están trabajando calculando pi. Si tú te das cuenta, en el primer ejercicio, donde hay 20 CPUs asignadas, tú obtienes un resultado en menor tiempo y el cálculo a la vez también es distinto. Y tienes ahí el error, el concepto de que existe un porcentaje de error. El error menor es con mayor cantidad de hilos. Este tipo de diferencias va a depender mucho de qué es lo que tú estés realizando, qué tipo de cálculos o qué tipo de simulaciones vayas a hacer. Súper, gracias. Héctor tiene la mano levantada. Sí, yo uso, por ejemplo, bastante Word en modelaciones y en realidad los que desarrollaron Word dan algunas indicaciones de más o menos cuánto es lo que ellos recomiendan de usar de procesadores. Así que siguiendo esas indicaciones en general me ha ido bien, porque ahí en realidad lo que he ido graduando ha sido simplemente la cantidad de memoria asignada a cada hilo, porque generalmente dicen ya, por ejemplo, para su tamaño te necesitas usar 6, 4, 6, 8 hilos y después lo único que hago es ajusto la cantidad de memoria para que se esté aprovechando bien el porcentaje de memoria sea bien alto, digamos. Pero eso funciona bien. Ahora, con Python, aquí me ayudó la gente de soporte porque tuve que instalar un procesador de Python que justamente genera input para Word y que tenía que usar paralelización, así que fue bien complicado, pero al final me lo dejaron andando. Ahora yo no sé cómo funciona, pero dentro de lo ejecutable uno tiene que especificar cuántos procesadores va a dedicarle a la tarea, digamos, ¿eh? Que justamente está hecho en forma paralela, pero es bien complejo el software. Es bien complejo. Hay una librería que se llama PyOMP, si mal no recuerdo, con relación a que permite esta programación, donde uno va complementando su código. Claro. Por ahí, claro, efectivamente es necesario empezar a revisar qué es lo que estoy haciendo en Python y cómo involucro esta nueva librería para que funcione adecuadamente. Sí. Y al final del trabajo de Python te generaba un archivo, un CSV, donde decía cuánto había gastado de CPU en cada proceso. Era como bien didáctico al final lo que salía. Y entonces usted dice que en el uso de Word, con los ajustes de memoria RAM también ha tenido buenos resultados. Claro, o sea, básicamente uno sigue, hay como reglas de acuerdo al tamaño del dominio que uno está modelando, le dicen más o menos cuántos en paralelo hay que poner, o sea, cuántos hilos, y generalmente para los que yo, que son chicos, basta digamos, un procesador con 4, 6, 8 hilos, y la cantidad de memoria que uno le pone depende de lo que tan pesado puede ser el trabajo, ¿no? Pero eso ya uno con prueba y error lo saca rápido. El problema más difícil es lo que dice Hugo, porque cuando uno desarrolla una cosa nueva, eso ya es como una incógnita, cómo va a funcionar, digamos. Claro. Sí, como se comentó, es necesario
poder buscar cuáles son las implementaciones de cada lenguaje de OpenMP para poder integrarla a las propias aplicaciones de cada uno. Bueno, es parte también de lo que se intenta hacer en todos estos entornos, ¿no? Así que bueno. No sé si hay más dudas, si no voy a pasar al segundo grupo para ver cómo están avanzando y continuamos en la sala principal. Yo tengo una duda, pero se la quiero hacer a Héctor. Así que. Ya, ok, sí, pues, hazla por favor y ahí pueden conversar. Héctor, hola. Sí, ¿Hablaste de un hola. programa de Python que genera entradas para Word? O sea, tú puedes. Procesa Ya. archivos de entrada de Word. Del plan. ¿Perdón? Sí, o sea, básicamente lo que hace es procesa archivos de emisiones, emisiones que usa Word, emisiones de todo tipo, digamos. Ah, vale, pero eso sería como para WordChem, ¿no? Claro, para WordChem, sí, por eso es la versión más pesada de Word, que metes toda la Claro. química también. Claro, Sí. no, eso sí, pues ahí tiene uno. O sea, me funcionó a uno, porque hay otro que no. No sé qué le pasó, pero después lo dejé un poco de lado porque no lo necesitaba tanto, pero yo hice mi propio downscaling con cosas más. Lo hice con MATLAB y me funcionó sin problema, pero había uno de esos no funcionó. O sea, uno grande hizo los archivos, pero después cuando traté de usar uno que es mucho más detallado, con más información espacial, se cayó y no sé en qué se cayó. Y ahí ya no sé qué pasó con ese. Pero es Pero sí. como adaptas al formato que interpreta Word, no sé, por ejemplo, Claro. datos de reanálisis, que Sí, no tú le das, tienen, por ejemplo, una variable que. tú tienes que definir la grilla de que tú estás usando en Word y eso se lo das de dato al problema. El programa se llama Hermes. Hermes es uno que hicieron los catalanes en el supercomputador de ellos que tienen. Una persona que trabaja en ese computador potente lo hicieron, que se llama Mark Guevara, creo que se llama. Buenísimo. Pero Sí. básicamente Y después te podríamos puedo hacer. contar eso, si te interesa, te puedo contar cómo salió. O sea, está instalado en todo caso está instalado el Extraro. Ah, buenísimo. Buenísimo. Pero en el fondo es para convertir datos que no están adaptados para correrlos en el Claro. Word y Claro. convertirlos a este formato que es interpretable por Word. Sí. Buenísimo. Es que como combina todo ya directamente, como ya no tienes que hacerlo tú desde cero, o sea, te combina la parte geográfica, la parte temporal. Los distintos tipos de inventario de emisiones te lo combina todo en un solo ambiente, entonces es más cómodo de usar. Vale, pero te genera los grid files, ¿o no? Te genera los archivos de entrada de WordChem, los archivos de emisiones, que son los más peludos de todo, porque son re pesados, digamos. Vale, Eso es te que yo no corre. uso WordChem, uso Word normal. Ah, Y ya. ahí no, claro, están como tus archivos de entrada son los grid files. Sí, usa el No sé si VPS entiendes. nomás, el VPS está instalado en Lextraro, así que los puedes procesar. Buenísimo. Gracias por la data. Voy a ver cómo está el otro grupo y nos vemos en la sala principal. Ah, se me cerró la señal y pierdo No hay problema. pierdo la línea. No entiendo por qué se me está cerrando cada vez que mando la ejecución. No entiendo. Ya, dígame. ¿Cómo estamos por acá con los Terminado. ejercicios? Bien, bien. Estamos terminando de ver con uno de los Ok, este clientes. ya. Que No. ahí sí. Y ahora este. Hay Ahí 25 corrió ejecuciones, que bien. es aproximadamente tanto el error cometido. Ok, aquí está. Sí, genial. Entonces, ¿qué es lo que Dígame. tengo? Aquí lo que tengo que hacer es empezar a variar La el cantidad número de procesadores. de procesadores, ¿Y CPU. qué es lo que va a pasar cuando cambie el número de procesadores? Si vamos disminuyendo a la mitad, debería Ajá. duplicar más o menos el tiempo de ejecución. Ese debería ser el comportamiento. Ah, este es el tiempo que tengo que ver. Sí. Ok, este duró 2 segundos. Igual es necesario indicar que existe un margen de error cuando vas cambiando la CPU. Va a indicar cuál es la diferencia. Vas a tener valores distintos de pi, pero son mínimos, son
Este es un ejercicio para considerar cuáles son los tiempos de ejecución. Cuando quieran nomás, Esteban, yo creo que por acá ya estamos listos. Ok, ¿Sí? ¿puedes dejar de compartir? Sí. Si tienen Entonces, más dudas ahí, lo vamos ok. resolviendo en el transcurso de la clase. Así Ok. que, sí. Y lo otro, Windows PowerShell, no sé si lo tienes disponible en tu equipo. Sí. Porque en vez de Qt, quizás con Windows PowerShell podrías conectarte y quizás podría andar mejor. No sé si lo hay con Putty. ¿Qué aplicación está utilizando? Putty. Pero la versión de Windows, quizás directamente con Windows PowerShell podría hacer el SSH al servidor. Okay. ¿Están en qué votación estaban lanzando? Ahora lanzamos en debug, que está ocupada solamente Si Slim. tienes una sesión abierta en debug y te toma el mismo nodo donde tú estás de pie, se termina y es probable que Estamos. sí. Sí, también Así que por último este. utiliza el parámetro guión W para futuros ejercicios. Y le asigna que sea un left arrow distinto. Nos vemos en la sala principal. Muy bien. Hugo, ¿te gustaría presentar directamente? ¿Está Hugo o no? Hugo Vázquez, creo que llegó. Y aquí estoy. Ahí está. Bueno. ¿Te gustaría presentar y contarnos qué fue lo que hiciste? Okay. Bueno, primero me fui a las instrucciones del ejercicio para descargar el archivo que tenemos que compilar. Lo hice con el wget. A ver si me puedo volver atrás en el tiempo. Bueno, lo hice con wget y el link de GitHub se Con me descargó control el R archivo. puedes hacer control R y escribes wget y te debería aparecer el último comando para buscar hacia atrás. Ah, bueno, ahí está. Eso, el único detalle fue que la S del HTTPS había que sacársela porque me apareció un error. El único detalle. Luego de eso compilé el programa con este comando de acá, que es de Intel, por lo que recuerdo. El compilador de Y Intel, efectivamente. lo hace, bueno, y con este comando le damos la indicación de que lo hiciera con la modalidad OpenMP. Y luego generé el script de batch con las instrucciones que aparecen acá. Bueno, lo hice con el generador de scripts. Entonces, bueno, las instrucciones. En la partición Slim, que sea una tarea que tuviera 20 CPUs y con 2300 megas de memoria RAM. Entonces, eso fue lo que coloqué acá. Slim, OpenMP, un proceso, 20 cores, aquí la memoria y luego aquí un par de módulos de ejemplo y la ejecución del programa que, bueno, que este no es por si acaso, que se nos compiló. Esto fue lo que se me generó, lo copié, lo pegué aquí en mi carpeta y lo corrí. Hice el experimento lo hice con 20 cores, con 10 y con 1, y los resultados que me dieron fueron estos. El cálculo de pi en distintos tiempos. Bueno, aquí se puede ver que con 20 hilos se demoró esta cantidad de tiempo, con 10 hilos ya la mitad se demoró el doble, bueno, y así hasta con un hilo. El tiempo se fue incrementando en la medida que íbamos reduciendo la cantidad de hilos. Eso. ¿Tienen dudas, consultas hasta el momento? Luego continuamos con la presentación. Ok, vamos a continuar entonces. Muchas gracias por compartir tu pantalla, Hugo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si podría lanzar en un mismo nodo dos programas distintos que usen cada uno 22 cores. En el caso de general que tiene 44 cores.
Si puedes lanzar dos programas distintos que utilicen la misma cantidad de CPUs Sí. en un mismo En nodo. el mismo, con OpenMP. Eventualmente sí, pero el gestor de tareas es Slurm. Si tú lanzas dos scripts que diga quiero utilizar, por ejemplo, Slims y asignas 2020 o 4444, lo más probable es que te lo asignen nodos distintos. El gestor de Claro, tareas pero es si Slurm. asigno, pero si asigno la mitad de los núcleos. Ah, si asignas la mitad de los núcleos, por ejemplo, si tú dices, ok, utilizo 22 en general en mi script 1 y utilizo 22 en el otro, efectivamente el gestor del Slurm va a decir, veamos, ¿me queda memoria de RAM según los requerimientos? ¿Tengo las CPU? Y va a decir, sí, las tengo. Puedes asignar dos tareas a un mismo nodo. Y tu primera tarea va a utilizar la mitad de los recursos y la otra tarea va a utilizar la otra mitad. Pero no hay ninguna penalización de No para nada, nada. debería funcionar bien. Ya. Claro, por eso tú puedes lanzar un proceso con desde una CPU hasta 44 en general o hasta 20 en Slims y esos nodos quedan en estado mix, como se vio en el curso de inicio, que están siendo utilizados pero que tienen recursos disponibles para otras tareas. Perfecto. Ahora, si lanzas un conjunto de una tarea que tenga un conjunto de CPU, pero muy poca memoria, no va a ser asignado porque tal vez la cantidad de CPU no disponga, no, ya no dispone de memoria RAM para asignar a futuras tareas si es que tienen otras solicitudes. Entonces, hay que considerar número de CPU y cantidad de memoria por nodo. Entonces, si uno de los dos llega a un 100%, no va a poder entrar más tareas. Ya, continuamos. Voy a compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla. Share screen. Y se me da un segundo. Continuamos. Arquitectura de memoria de computación paralela. En este caso, memoria distribuida. En este caso, vamos a utilizar múltiples CPU con su propia memoria privada. Los procesos pueden operar solo con información local. Se refiere a esta arquitectura ya que se puede añadir múltiples unidades de procesamiento independientes entre sí. Esto requiere una red de comunicación para los distintos procesos y se intercambian datos por medio del paso y recepción de mensajes. En este caso, lo que se pretende hacer en este tipo es el uso de múltiples nodos. Vamos a utilizar una gran cantidad de CPU en muchos nodos. Ay, me perdí. Arquitectura, memoria distribuida, ejercicio. Déjeme buscar. Ejercicio 1, ahí estamos. Y continuamos. En este caso hablamos de MPI. Esta es una especificación para programación de computación paralela de memoria. Proporciona librerías de funciones para C, C++, Fortran. Existen implementaciones para Python y R. Esto está bastante estandarizado, es muy portable, tiene muy buenas prestaciones. Actualmente lo que el NLHPC puede ofrecer es OpenMPI y MPI, EIMPI, que son los dos que están destacados en negrita. Existen otras variantes, pero OpenMPI y EIMPI es la que tenemos instalada y funcionando en el HPC. El usuario escribe sus aplicaciones como un proceso secuencial del que se lanzarán varias instancias que mediante el paso de mensajes cooperan entre sí. Aquí ya vamos a ver un siguiente ejemplo. En este caso, ¿qué valores tenemos? El guión N, que sería el número de procesos, recuerden que un proceso por defecto siempre va a tener una CPU asignada. Y en este caso queremos utilizar 132 procesos. Al utilizar la partición general, podemos agrupar nuestras tareas en grupo de 44, que es el máximo que puede tener general. Y estaríamos utilizando en este caso tres nodos. O sea, es tener tres nodos funcionando para su tarea. Y como les comentaba, el guión C, que es la CPU, que es por defecto 1, sería
132 CPUs en total las que vamos a utilizar. Y el consumo de memoria por CPU sería de 4.250 megas, 4 gigas aproximadamente. Aquí tenemos un ejemplo que cargamos algunos módulos, se carga el toolchain del Intel 2022 y se carga una versión de WORF y se ejecuta el archivo WORF.exe con SRAM. En algunas ocasiones hay usuarios que han visto o utilizado en algunos otros clústeres el programa MPI-RAN. Nosotros utilizamos SRAM, ¿ya? Así que cuando ustedes importen algún comando, utilicen SRAM, si es que tienen MPI-RAM por ahí, y debería funcionar de manera indicada. Y el script de SBatch es donde vamos a asignar el total de los recursos para nuestra tarea. Siempre es importante que ojalá utilicemos el ntask per node para agrupar nuestras tareas por el máximo de tareas que pueden entrar en un nodo. Recuerden, el uso del generador de script les puede ayudar a hacer este cálculo de manera más sencilla. En el caso de no utilizar ntask per node, Slurm va a lanzar 132 procesos en los nodos que estén disponibles. En este caso, de la partición general. Eso podría significar que voy a tener 3 tareas corriendo en un nodo, 15 en otro, 44 en otro, si es que estaba vacío completamente. Y eso puede afectar el performance de su tarea. Lo ideal siempre es que ojalá sus tareas estén unidas, trabajando únicamente en conjuntos de nodos por completo. Es lo ideal. Va a ser ¿Por mejor. ¿Qué necesita especificar C1 ahí? No entendí esa parte. ¿Por qué tienes que especificar C igual 1 ahí? En el ejercicio. ¿No queda especificado con N y con N task o no? El menos C indica que es una CPU por proceso. Aquí en este ejemplo son 132 CPUs las que vamos a utilizar. Claro. Pero también hay que recordar que el menos C1 es el valor por defecto. Si tú colocas menos N132 y N-task per node 44, bastaría. Bastaría, ya. Ok, eso es lo que sí, pensaba. En este fondo es como dejar explícito cuáles son todos los valores. Ya, ok. O sea, si por ejemplo, como se vio en el curso de introducción, los valores por defecto son N1, C1 y MemperCPU serían 1000 megas y la partición es slim. Esos siempre son los 4 valores por defecto. Claro. Pero aquí estamos haciendo de forma explícita cuál es la asignación de recursos. Pero más adelante, spoiler alert, hay tareas híbridas que podemos asignar, que es una mezcla entre OpenMP y MPI, donde vamos a ver, pero eso viene después de este ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a hacer los mismos grupos, vamos a descargar, en nuestro caso, este PMPI, que también vamos a calcular PI utilizando múltiples nodos, en nuestro directorio de trabajo, lo vamos a compilar. Si se dan cuenta, en el anterior era ICC, aquí vamos a utilizar el compilador MPI-ICC, que también es el de Intel. Vamos a colocar el código fuente y el guión O es la salida de nuestro programa que va a ser el ejecutable. Nuevamente, pueden utilizar el generador de script para crear un script SBatch asignando los recursos que se indican a continuación, el número de procesos, la cantidad de procesos que tienen que haber en cada nodo. Aquí vamos a utilizar 2 nodos. Si se dan cuenta, son 20 procesos divididos en 10. Podrían ser 5 y 10 también. O pueden hacer variaciones de esto. Y eventualmente, van a poder ver qué ocurre con los tiempos de ejecución. Se les recuerda que estos ejercicios son breves, por lo cual tal vez el código diga entre OpenMP y MPI no hay una gran variedad, pero en tareas más grandes siempre van a ser de suma importancia. Así que, José, si abrimos nuevamente los breakout rooms, por favor. Entonces, nuevamente es necesario descargar el código del ejercicio 2. Bueno, quienes hayan descargado la guía de ejercicio se van a dar cuenta que está los puntos, los objetivos e incluso las soluciones.
Excelente. Voy a mover mis cositas hacia... Ya lo voy a compilar ahora. Compilado. Y me voy a la creación del script de Svart. Correcto. Lo puedes Ya es. hacer de forma manual o si quieres vuelves a utilizar el generador de script. Vamos con el generador. Ahora sería ¿MPI? MPI. Sí. Correcto. Sí, MPI. es OpenMP cuando yo voy a utilizar un proceso con múltiples CPU. MPI quiero usar muchos nodos. Esa es como la forma más rápida de considerar. Vale. La cantidad de procesos eran 20 y 10 por nodo. Claro. Puedes Y eso queda incluso igual. variar los valores en el sentido de decir. Queda igual. Correcto. Y. Bueno, y esto lo Bueno, podemos ahí. cambiar Claro. en la edición del código. De forma personal, yo utilizo el generador de script muchas veces para obtener la estructura base y eventualmente todos los cambios los voy haciendo directamente en la consola. Buena. A menos que tenga, diga, ok, ¿cuál es la cantidad de memoria mínima máxima que puedo asignar y tengo una gran cantidad de procesos y ok, el generador de script siempre viene, es bienvenido. Ya lo voy a correr. Veamos, sí. Y hay un comando, este es un pequeño paréntesis que se llama ese mismo, es decir, el watch. Es un comando súper interesante. Yo lo uso no solo con SQ, sino con más de algún programa, que es cuando quiero ver el resultado que está en espera. Si quieres, puedes salir de ahí, ejecutarlo contra la partición de back. Y puedes tal vez cambiarlo a 10 y 5. N10 y N10.node 5. En la partición de back vamos a utilizar los nodos LeftArrow. Recuerden que los nodos LeftArrow, las tareas pueden estar corriendo hasta por 30 minutos únicamente. Y si ves ahora, es el SQ, ¿no es cierto? Ah, no, entonces no Se es. corrió. Mira, ahí está. Genial. Error. Ok. Qué buen error es ese. ¿Qué puede estar sucediendo? Si quieres, puedes hacer un cat al archivo, al lanzador. Cuando nosotros ejecutamos una aplicación MPI que va a utilizar Ah, no múltiples tiene que ser ese nodos, van. efectivamente. Entonces, la línea donde está nuestro ejecutable debe ir con srun pmpi o puedes colocar punto slash mpi para indicar que es efectivamente el que está ahí disponible. Buenísima. Bueno, voy a borrar los otros porque creo que no me van a servir de nada. De hecho, voy a cancelar este. ¿Estás usando mouse o trackpad? Porque si es con mouse, cuando tú seleccionas con el mouse, con el botón del medio, si lo presionas, puedes pegar. Si selecciono. Por ejemplo, selecciona. Oh, buenísimo. No conocía ese truco.
Y si vemos un sq left arrow 3 igual, original. Ahí está en CG, que es completing, y vemos qué es lo que obtuvimos. Ok, ese error que aparece no debería ser un error, es un warning realmente. Lo que les comenté, cuando lanzamos tareas en la partición de pack, que utiliza los nodos left arrow 1 al 4, no, el máximo de tiempo que puedan estar son 30 minutos, lo que corresponde a 1800 segundos. Ahora veamos qué es lo que nos sale en el mensaje en el punto out, por favor, que es el que nos interesa. Ok, hay 10 procesos en ejecución. Pi, nuevamente, está ahí pi siendo calculado, 3.14. Y vemos que el tiempo de ejecución fue de 2,7 segundos. Modifiquemos esos parámetros y volvamos a lanzar la tarea. ¿Cuánto? 20 y 10, puede ser. En el caso que en algún momento nuestra tarea diga una cantidad de procesos, un guión N, sean agrupados por una cantidad de N tasks per node que no puedan ser cumplidos, vamos a tener errores en nuestra tarea indicando que ahí está, el de 20 procesos demoró 1.3. Que no pueden ser, no existen los recursos suficientes. ¿Ya? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando tenemos, no tengo los recursos suficientes, significa que la asignación de recursos ha sido incorrecta. Estamos pidiendo más de lo que corresponde. Esa debería fallar. Y es eso, Gray. Request node configuration is not available. Si muestras la pantalla con el generador de script, por favor, en la parte superior de esa pantalla, hacia arriba, por favor, tenemos un cuadro resumen de cada una de nuestras particiones. Ah, claro. Entonces, si queremos lanzar 30 o más, tenemos que saber ir sí o sí a generar. Si nuestra tarea requiere una gran cantidad de memoria RAM, podemos probar general, que llega hasta 187 por nodo, 187 GB, o si requeremos aún más, large mem. ¿Qué ocurre con el large mem? Que solamente hay 9 nodos, pero cada uno de ellos tiene 765 GB de memoria RAM. Y es ahí donde uno dice, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Mi tarea es más grande o requiere mucha RAM, o requiere múltiples procesadores o menos procesadores? Si mi tarea dura 15 minutos, tal vez incluso la puedo lanzar en debug. Como es utilizada usualmente para únicamente accesos y lanzar tareas, tal vez es mucho más rápido lanzarlo en debug. Necesito utilizar 40 CPU y lo puedo dividir en múltiples nodos, lo lanzo en Slims. Así que eso funciona bastante bien y tiene esta información. Y el cálculo que hace el generador de script los va a ayudar con la asignación correcta. Oye, Esteban, entonces los errores que mostró ahí el archivo R es porque uno no especificó el tiempo en el ejecutable, ¿no? Y por no. Defecto te dio un tiempo muy alto y por eso reclamó. No, es un warning que está indicando que en la partición de bug el tiempo límite es de 30 minutos. Que son 1800 segundos. Ese, pero tú no lo especificaste en el job. No, no está especificado. Claro, efectivamente. Pero es un aviso, porque en el fondo la partición de bug está orientada más que nada a revisar pruebas y el acceso. Cositas cortas. Claro, en el fondo, este es un mensaje que está avisando solamente que está 30 minutos. Si su tarea es más grande, pasado 30 minutos, un segundo, se la va a matar. Si yo estoy ejecutando mi script dominación mundial, enter, 99%, 30 minutos, un segundo, se murió. Falló el plan. Adiós. Si lo lanza, por ejemplo, en Slims o en general o en large mem, ese mensaje no aparece, es lo más mínimo. Sí. Y recuerden, máximo 30 días de ejecución de una tarea. Ese es lo máximo que podrían tener una tarea corriendo. Si requieren más tiempo, sus tareas deben soportar checkpoints. ¿Tus tareas deben soportar qué? Perdón. Checkpoints.
Los checkpoints, existen librerías para utilizar checkpoints, que en el fondo es como yo llego a un punto de la tarea que eventualmente puede ser retomada desde ese punto y no empezar desde cero. Entonces, si mi tarea va a durar, pensemos, 40 días, voy a tener que el día 30 mi programa va a finalizar y va a volver a lanzar una tarea desde el punto en donde quedó. Entonces, esos 30 días se almacena el resultado y continúa desde ahí. Eso vendría siendo un checkpoint. Ya. Y eso lo se implementa cuando se construye el programa, digamos. Claro, tu programa debe soportar checkpoints o debe tener librerías que lo soportan. Creo que en nuestra wiki hay una entrada sobre checkpoints. En lo personal, nunca he visto tareas, creo que he visto un par de tareas que en estos últimos 2 años que pasaron sobre los 30 días, pueden haberlos, pero hasta el momento los 30 días están funcionando súper bien para el 99% de nuestra comunidad. O 98%. Pero sí, si sus tareas duran más de 60, más de 30 días, piensen en los checkpoints. Bueno. ¿Tienen dudas, consultas hasta el momento? Hola Esteban, ¿Qué yo tal? sí tenía una duda. Sí. Llegué tarde, eso sí. En el ejercicio anterior, ¿por qué de repente les aparecían como 20 hilos y después van disminuyendo el número de hilos? ¿Acá podríamos hacer lo mismo o no? Claro, por supuesto. En el fondo, en el ejercicio anterior empezamos con el máximo de CPUs a asignar en la partición SLIMS y fuimos disminuyendo. Porque en OpenMP, cuando es OpenMP, siempre usas un nodo y múltiples procesadores. Cuando es OpenMPI, tú puedes lanzar varios procesos en distintos nodos. Sí. Hugo, si puedes hacer una modificación para mostrar un nuevo ejercicio, aquí en este caso estamos utilizando. Este nos dio error porque estábamos pidiendo 30 tareas por nodos cuando en la partición de back tenemos máximo de 20. Pero, por ejemplo, si utilizas 20 y 10, vamos a utilizar dos nodos. ¿Ya? Y eso efectivamente va a ir variando. ¿Se entiende el cálculo de proceso a nodos? Dijiste, en este caso vamos a utilizar dos nodos. Claro. Dos nodos de debug. ¿Por qué vamos a Pero utilizar? podríamos usar uno también. Podríamos ¿O no? utilizar uno. Podrías colocar ntask por node 20, efectivamente. Pero con esta configuración también se podría dar el caso de que o esto inmediatamente te dice, van a ser dos nodos. Esta configuración. O sea, en el fondo aquí tú tienes que dividir el número de procesos, que es el N20, por el task per node, y eso te va a dar el total de nodos. Ya, Y pero por ejemplo, yo sé que en un nodo que tengo 20 cores, sí. me puedo, a ver, yo sé que con un nodo puedo hacer esto. Entonces mi pregunta es, con esta configuración, automáticamente le digo que lo hagan dos nodos. Claro. Con esa Ya. configuración tú le estás diciendo utiliza dos nodos. Agrúpame las tareas en grupos de 10 por nodo. Quiero 10 tareas en un nodo y las otras 10 en otro nodo. Buenísimo. Vale, este ya lo habíamos corrido, si no me equivoco. Sí, ahora si quieres puedes probar. Bueno, aquí está con. Claro, dice, vemos. Nicolás Ángel pregunta: ¿hay alguna forma de ver las especificaciones de la partición desde la terminal sin tener que entrar a la página? Puedes ver el número de procesadores con el catproc CPU, pero la especificación de los nodos como un comando, el comando cinfo te indica el número de. Déjame ejecutar el comando cinfo. Claro, con el comando seinfo me da el número de nodos, pero no así el número de CPU. Con seinfo tú puedes ver el total de nodos y los estados en los que están. Y bueno, el generador de script te ayuda a hacer el cálculo.
Ahora, la forma sencilla es pensar que en Slims el estándar son 20 CPU por nodo. Ese es el estándar. 20 CPU por nodo en Slims y 44 en general. Pero mira, qué buena pregunta. Y la segunda pregunta que haces, ¿por qué se debe utilizar esa RAM para lanzar, en este caso, PMPI? Es para todo programa que use MPI. Efectivamente, cualquier programa que vayas a utilizar como MPI debe ser lanzado con SRAM. SRAM y el nombre de mi programa. De lo contrario, voy a obtener un error. Creo que con eso estamos y voy a hacer esa anotación. Voy a ver cómo está el otro grupo y nos veríamos, si es que no hay más preguntas, en la sala principal. Bueno, que esté declarada. Ya. ¿Ya? Pero eso ya va en la documentación del programa que vamos a ocupar. Más que todo eso es como para caso específico. Esteban. ¿Cómo estamos por acá? Bien. ¿Nos vamos a la Vamos. sala principal? Sí, nos vemos allá. Este grupo tiene que presentar ahora. Sí, tenemos acá a don José Ignacio. Así que él nos va a presentar el ejercicio que hicimos. Nos vemos en la sala principal. Ok, creo que estamos todos. José, si puedes pedirle a la persona de tu grupo que presente y nos cuente qué es lo que ha hecho. Aquí deberían ver la pantalla. Ahí está. Sí, Ya, se ve perfecto. entonces, el ejercicio fue parecido al anterior. Partimos descargando el archivo con Wget. Nuevamente tuvo que borrar la S para poder descargarlo. Y una vez que se descargó, se compiló usando el código que no me sale. Es MPICC. No, por alguna razón no me sale. Ahí está. Perdóname. Ya se compiló usando este código. Es el MPICC, compilador de Intel, pero en este caso, especial para compilar programas MPI. Y se generó, con ayuda del generador de scripts, un script para lanzar el programa recién compilado, que es. Entonces, en los parámetros del script se tuvo que agregar esta variable, que sería el número de tareas por nodo. Y a diferencia de la vez anterior, donde usamos solo una tarea, acá aumentamos el número, bueno, para el primer ejercicio, 20. Y dividimos las tareas en dos nodos, 10. No se pudo tirar en Slim porque estaba muy ocupado, así que usamos la partición de var. Y así fue, se lanzó la primera. O sea, con estos parámetros se lanzó la primera tarea y con una CPU por tarea. Entonces, de esta forma se reservaron 20 núcleos distribuidos entre dos nodos. Y se ejecutó el programa, pero esta vez agregando el prefijo SRAM para poder lanzarlo en forma MPI. Cuando se ejecutó, obtuvimos que. Podemos ver. Aquí está. Obtuvimos los siguientes outputs. Bueno, primero obtuvimos mensajes de advertencia o error. Esto debido a que lanzamos la presión debug y tiene un límite de tiempo de 30 minutos de ejecución.
Pero aún así el programa se pudo ejecutar y obtuvimos el valor de pi con el resultado en el tiempo que tardó en generar. Lo lanzamos dos veces, cambiando el número de núcleos reservados. Entonces primero usamos los 20 núcleos y obtuvimos un tiempo de 1.3 segundos. Y después, en la segunda vez que se corrió el programa, se disminuyeron los núcleos utilizados a la mitad. Es decir, 10 núcleos en total distribuidos entre dos nodos, 5 cada uno. Como vemos, el tiempo prácticamente se duplicó. Y eso fue. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Perfecto, perfecto. Relata exactamente lo que se realizó. Así que todo bien. Ahora me acaba de surgir una duda que no probamos. ¿Qué pasa si no agregaba ese run? ¿Iba a tirar error o iba a ejecutar igual el programa? Pruébalo, lánzalo sin el. Sin vamos, eso. Vamos a intentar. Recuerda poner la partición de Paco para ver. Sí. No sé si el otro grupo, me imagino que han tenido el mismo problema, que está muy ocupado Slims. Entonces. Sí, hicimos pruebas en debug también. Y vamos a sacar ese error. Parece que se ejecutó. Veamos qué sucedió. Hagamos un. Ese error, cada vez que ustedes lo vean, significa que no han puesto SRAM al inicio. Fatal error. Sí. Entonces el auto te está vacío. Eso está vacío. Sí. Claro, se canceló la tarea, no fue capaz de correr ya que no se ejecutó como corresponde con ese parámetro. Todas las tareas que vayan a ser lanzadas como MPI, uno, la aplicación debe soportarlo, y segundo, en el script colocan SRAM y el nombre de su aplicación. Sí. José también hizo una pregunta, no sé si quieres que la veamos ahora ya que estamos acá en la sala principal sobre el parámetro de SRAM, que para ti te hacía referencia con el parámetro de ejecución interactiva. ¿Qué relación tenía eso con MPI? Segundo. Claro, mi pregunta era si es que cada vez que ejecuto de manera interactiva lo estoy ejecutando como si fuera un programa de MPI. Lo que pasa es que el script, perdón, el comando de SRAM, cuando lo usas de manera interactiva, permite hacer la asignación de recursos, al menos los valores por defecto, que son particiones LIMS, un proceso, una CPU y 1000 megas de memoria RAM por tarea, para poder lanzarlo a los nodos de cómputo. Al momento de asignar con un script SBatch múltiples recursos para utilizar múltiples nodos con tu tarea de MPI, es obligatorio colocar SRAM, a pesar de que con los parámetros SBatch tú hagas la asignación correspondiente. Personas que han utilizado otros clústeres de computación han utilizado el comando MPI run. Aquí utilizamos SRAM. Pero, volviendo a la pregunta principal, si yo ejecuto SRAM de forma interactiva mi programa, simplemente estoy haciendo una asignación de recursos con los valores base. Ya, gracias. Una preguntita. ¿Sí? Ah, entonces, por ejemplo, fíjate que Gromax generalmente se corre de manera híbrida, porque si tú tienes más de una GPU, él naturalmente utiliza OpenMP. Pero si tú tienes más de una GPU, tú necesitas mandar más de un proceso por GPU para que se asigne en cada GPU. Ahora, significa que para correr, por ejemplo, Gromax, o sea, estos programas que son híbridos, yo tendría que escribir ese run, el número de procesadores que quiero asignar y después llamo lo que quiero dentro del programa. Las tareas híbridas las vamos a ver ahora.
Así que, sí, buena pregunta, pero ahora vamos a ver lo que son las tareas híbridas. José, si dejas de compartir, por favor, para compartir yo. Y continuamos con el curso. Este fue el ejercicio 2. Y vamos a ver lo que son las tareas híbridas. En el caso de las tareas híbridas que utilizan MPI y OpenMP, aquí lo que vamos a utilizar es la declaración del número de procesos, que es el parámetro guión N, y el número de CPUs a asignar. Los cálculos acá comienzan a ser un poquito más complejos. En este caso, en el script que estamos mostrando, vamos a asignar dos procesos, que es guión N, y cada proceso va a tener 44 CPU. ¿Ya? En este caso, estamos agrupando tareas por nodo 1. Recuerden, ntasks per node es el guión N2 dividido el ntasks per node, ¿no es cierto? Vamos a utilizar dos nodos. Y en cada uno de estos nodos vamos a utilizar un 44 CPU. Si fuera la partición SLIMS, debería ser el parámetro guión C20. De esta manera definimos que vamos a tener una tarea híbrida que va a ser en múltiples nodos con múltiples CPU al mismo tiempo. A diferencia de la anterior, que era N132 con el parámetro explícito menos C1, que este es un ejemplo, aquí estamos mezclando el menos C44. Recuerden, OpenMP era N1 y múltiples CPU. Y se ejecuta con SRAM también. ¿Ya? Vamos a hacer un tercer ejercicio que es nuevamente descargamos un código que se llama phybrid.cpp. Vamos a compilarlo, en este caso, igual que el ejercicio anterior, con el compilador de Intel que soporta MPI, MPI ICC, y agregamos el parámetro guión QOpenMP, que a diferencia del ejercicio anterior, no estaba. Recuerden bajar su guía de ejercicio en donde están estos ejemplos, los objetivos y las soluciones. Vamos a crear también un script de SBatch y vamos a poder lanzarlo al gestor de tarea y observar los archivos de salida y ver cuál es el comportamiento de esto. ¿Ya? José, si abres las salas de los breakout rooms, por favor. Listo. Muchas gracias. Voy a compartir pantallita, o a menos que alguien más lo quiera hacer. Ya. A ver, ejercicio número 3. Voy a partir descargando el archivo. Lo voy a compilar. Y voy a generar el script de BAT. Bueno, voy a usar es debug de nuevo por el tema del tiempo. Son dos procesos. Debug, ejercicio número 3. Son dos procesos. 20 CPUs
What? Vale, creo que va así la cosa. Ya, entonces voy a copiar el script y lo voy Claro, a... efectivamente. Cuidado, cuidado, que le pusiste un punto slash al ejecutable. Sí, pero lo edito. Bueno, lo voy a poner al tiro mejor. Es run algo. Y ahí Hello lo... Hybrid. Hello Hybrid se llama, ¿no? A ver, veamos. Este, ¿no? Sí. Pibe, claro. Híbrido. Ya, ahora sí. Ya, y lo voy a mandar nomás. Y ahora esperar a que se corra. Puedes hacer la prueba también en la partición de Mac usando los parámetros similares. Disculpa, no te vi. Puedes utilizar la partición de Mac. Ahí está la partición de Mac. Sí, Está estoy usando igual. E y veamos. Déjame mirar. Hacer info. Ahí está. Y hay dos nodos en la partición Slims también. Oye, alguien me votó. ¿Lanzaste una tarea? Sí. ¿En la partición de va? Sí, estaba no, haciendo el ejercicio y me botaron. Ya, mira, puede ser que si tú lanzas una tarea en la partición de var y se ejecuta en el mismo nodo en el cual tú estás, en el cual tú has accedido, te bote la conexión. ¿Por qué? Como se considera un nodo de cómputo también, y si participaron en los primeros cursos, uno no puede acceder a los nodos de cómputo en donde no tenga tareas en ejecución. Entonces, al ser un nodo de login, considera que tú estás lanzando una tarea en ejecución y dice, si es el mismo, te corta la conexión. Pero no es que se te haya botado de forma intencional. Es un tema de configuración que sucede exclusivamente en los nodos de debug. Para eso puedes lanzarlo en Slims y esperar y ver qué es lo que ocurre. Ok, ¿qué resultado obtuvimos? Wow, 40 segundos. A ver, bueno, calculamos pi y tardó 40 segundos, 40.3. Ya, aquí lo Demoró. importante en este caso es que se utilizó un core en Leftraru 3, tenemos un core 0 en otro, ahí tenemos el uso de dos cores. Nuevamente, estos son ejercicios para que vayan viendo cómo se va utilizando esta herramienta. No son scripts que estén optimizados para decir, wow, este es el potencial que tienen este tipo de tarea. Pero vemos el uso. Si quieres, puedes hacer modificaciones, aumentar el uso de CPU, puede ser la misma cantidad de procesos. Tenemos N task per node, claro, aquí sería el máximo. ¿Qué pasa si cambiamos a 10? Vamos a utilizar la mitad del potencial. En el task per node podrían ser. Si utilizamos 10 procesos por 20, tendrían que ser CPUs 10 también.
El menos C, no, el menos C tendría que ser 2. Recuerda que las CPU son 20. Veamos qué es lo que sucede con esa combinación. A ver, para interpretar esto, me está costando un poquito. Acá yo le estoy diciendo, a ver, con solo estas dos líneas le digo que quiero usar 10 nodos. Ya, y eso, bueno, eso sería como en principio lo que genera el error, que en debug son 4 nodos, ¿verdad? Sí, son 4. Y ahí con esto, asumiendo que está bien, le estoy diciendo a cada una de mis 10 tareas, o por cada nodo, utiliza 2 cores. Está silenciado Esteban. Hablando con el micrófono apagado, disculpa. En el tax per node, claro, si estamos dividiendo uno entre 10, van a ser 10 nodos, y no tenemos eso, son 4. Podrías colocar ahí que fuera en el tax per node 5. Y veamos si es que de esa forma lo lanza. Vale, ahí deberían ser 2 nodos Dos y nodos, por cada efectivamente. nodo utilizar 2 cores. Por cada Estaría proceso. usando 4. Por cada proceso debería ser 2. Dos cores. Ah, vale, o sea que deberían ser 20 total. Veamos qué es lo que sucede. De hecho, puedes ver si es que hay archivos que estén siendo creados en estos momentos. El 33, ahí está el 33 ERR y el punto out, que corresponden al, que son los dos últimos archivos. Y el punto out, veamos es que tenemos algún tipo de salida. Mandé los dos. Ah, ya. ¿Y con SQ finalizó o no ha finalizado? No, todavía no. Ahí está en estado completing, CG completing. Y se ejecutó en el estrato 3 y 4. Nosotros estamos en el estrato 1, así que no nos va a botar. Veamos si con SQ ya finalizó. Ahí Ahí ya está. finalizó. Veamos el punto out. Y ahí ya tenemos los valores. Si se dan cuenta, se realizó esta tarea de forma. El cálculo ahí se utilizó en el core 6, el core 0, el core 2, el FTRU 3. Buena. Voy a ir a preguntar a la otra sala cómo están y continuaríamos en la sala principal. Bueno. Ya está pendiente. Veamos si en algún minuto se genera que se desocupe algún nodo y pueda correr. Esteban, ¿estamos ok acá por si acaso? Ok, vamos entonces a la sala principal. Perfecto. Ok. Hugo Vázquez, si quieres compartir tu pantalla y contarnos qué hicieron en este ejercicio o si alguien más quiere compartir pantalla. Voy Ok. Ya, a ver. Vale, entonces, bueno, lo primero, descargué el archivo con wget, lo compilé de la misma forma que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, y me fui al generador de scripts y, bueno, coloqué acá las instrucciones que se muestran. Utilizar a dos procesos, es decir, un n igual a 2, que cada proceso tenga 20 CPUs, es decir, un c igual a 20, y
un ntask per node igual a 1. Bueno, la memoria, tal cual como está acá. Y esto fue lo que me generó. Corriéndolo con SRAM, obviamente. Copié esto en mi código y lo ejecuté. Y lo que obtuve como resultado fue esto de acá. Acá sí, yo tengo una pregunta, porque no siento que no lo logro entender del todo bien. Por ejemplo, y acá yo con esto, bueno, este fue otro. Acá yo coloqué otros valores para ir probando. Pero por ejemplo, con estos valores lo que yo entiendo es, ya solo con estas dos líneas de acá, le estoy diciendo que voy a utilizar dos nodos. Y en el caso, cuando lo probé, utilicé el nodo 3 y el nodo 4. Y por cada tarea, que son 10, voy a utilizar dos CPUs, dos cores. En efecto. Vale. Y por ejemplo, no sé, acá yo tengo mis 10 procesos, mis 10 tareas. Y por ejemplo, acá me dice que un identificador del core que se usó, pero me dice uno. ¿No deberían ser dos? La tarea en este caso está calculando pi por cada una de las CPUs que se le está asignando. Aquí tenemos una mezcla de uso de la CPU y de los nodos. A diferencia de las tareas anteriores que eran el uso exclusivo de múltiples nodos o múltiples CPU. ¿Se entiende? Sí. Y ojo que también el ejercicio como tal no son aplicaciones que estén optimizadas como para usos reales, sino que para ejemplificar el uso de la asignación de recursos de manera adecuada para tareas que sean OpenMP, MPI o híbridas. Entonces aquí en cada uno de los cores que se está utilizando, vemos que se usan distintas CPU en los nodos donde se ejecuta la tarea. Aquí, a diferencia de decir voy a calcular pi utilizando toda esta cantidad de nodos, esta cantidad de CPU para un único recurso, aquí se obliga a que cada CPU calcule pi. Pero entonces, ¿un core está siendo utilizado para el cálculo de pi? Cada core asignado está haciendo el cálculo de pi. Uno, no dos. Todos los cores de cada uno de los procesos está siendo utilizado para el cálculo de pi. Si te das vale. cuenta, los tiempos varían levemente en milésimas de segundo. Sí, lo que no entiendo es, ya, yo acá le estoy diciendo, por cada tarea, que son 10, es decir, voy a tener 10 resultados, 10 pi distintos, parecidos, para cada cálculo voy a utilizar dos cores. O sea que ese pi, el primer pi, digamos, fue calculado con dos cores. El segundo pi fue calculado con dos cores. Esa es la lógica. Correcto. Ah, vale. Entonces, acá iba mi pregunta, porque aquí nos muestra uno. O sea, como que, no sé, pues el primero se calculó con el core 8, pero aquí estaría faltando como el segundo, ¿no? Ya, ok, ahí te lo entiendo. Claro, efectivamente estaría faltando que se indicase cuáles son las dos CPUs que utilizaron. En el fondo hay uno que está tomando la responsabilidad de entregarte la respuesta. Por eso tenemos la mezcla de OpenMP y MPI. Ya. Entiendo. Obviamente que una tarea que esté optimizada para este tipo de tareas, que sean híbridas, no vas a tener cálculo de pi, sino que vas a tener tareas que van a estar entregando y unificando los resultados de una manera distinta. No sé si alguien de mi team tiene alguna algo que añadir o alguna consulta. Yo tenía como la duda de, en el fondo, hay como décimas de segundo que varía, pero ¿y eso es porque el core está siendo ocupado en otro proceso?
¿O es por simplemente como algo ya como ya del hardware, de que el core esté más mejor o peor? Siempre deben considerar que cada vez que ustedes estén utilizando un nodo, existen múltiples servicios que están corriendo en cada uno de los nodos. Desde los servicios de SLAN, los servicios del sistema operativo de cada uno de los nodos, siempre hay múltiples tareas que están en ejecución. Por restricciones y por seguridad, los usuarios solo pueden ver sus propias tareas. Cuando lanzas la tarea, generas una aplicación que se está ejecutando detrás y al mismo tiempo tenemos la comunicación con el sistema de almacenamiento, tenemos buses de datos, hay un sinfín de otros factores que van afectando. Pero si te das cuenta, la variabilidad es mínima y por lo general tú siempre puedes ir realizando pruebas de escalamiento de tu tarea. Claro, vale, muchas gracias. Voy a continuar entonces con la presentación. Y veamos. Partir pantalla. Quiero continuar con un segundo. Veamos. Bueno, esto fue el ejercicio número 3. A continuación, un pequeño resumen de los parámetros que hemos estado viendo. Y aquí está. Estos son los parámetros que hemos visto hasta ahora, que se han visto también en el curso de introducción. A modo de resumen de lo que nosotros llevamos hasta ahora, cuando utilizamos tareas OpenMP, vamos a utilizar parámetro N1, que es el número de proceso, con múltiple cantidad de CPUs, que es el parámetro menos C. Cuando vamos a utilizar tareas MPI, vamos a tener un número de procesos mayor, y usualmente agrupados por la cantidad de procesos que queremos que ingresen a cada nodo, y al ser OpenMPI, el valor de menos C va a ser 1. Y cuando utilizamos tareas que sean híbridas, lo cual significa que sean OpenMP más MPI, vamos a utilizar un número de N agrupados según el parámetro de N class per node con un valor variable en la CPU de proceso que queramos asignar. Esto siempre y cuando nuestras tareas soporten OpenMP, soporten MPI o soporten ser ejecutados de forma híbrida. ¿Ya? Como se ha comentado, es necesario leer la documentación. El fabricante puede o el desarrollador puede indicar en la documentación oficial cuáles son las condiciones óptimas de recursos para la ejecución de tareas. Y una tarea que sea secuencial directamente no se va a ver beneficiado de esto. Lo que nos lleva a ver un ejemplo de qué sería una tarea secuencial. Ya modificamos el guión N, modificamos guión C, hemos agrupado de distintas formas. Una tarea secuencial consiste en el uso de un único proceso, un único core, con una cantidad de memoria que se le asigna, que son los valores por defecto N1, C1, ¿no es cierto? Con la partición de SLIMS por defecto. Vuelvo a repetir por defecto después. Y ejecutamos la tarea. Esto, recuerden, va a comenzar la tarea, se va a ejecutar de forma lineal. Listo. Y llega hasta un fin. Cuando es paralelo, va a dividir nuestra tarea en la cantidad de procesos, en la cantidad de CPU, y va a ser mucho más rápida de ejecución. Con eso estaríamos terminando el primer bloque. Vamos a hacer un pequeño break para que vayan por un café, estiren las piernas. Y nos vemos a las 11:05. Los veo al regreso. Okay.
11, 5 y continuamos. Dejar esto en silencio y continuamos. Muy bien. Espero que hayan podido tomarse un cafecito y estirar las piernas. Comencemos. Hablemos un poquito sobre un array de trabajos, un arreglo de trabajo. Un arreglo de trabajo es un conjunto de trabajos que sean idénticos, que van a diferenciarse entre sí exclusivamente por un único parámetro. En este caso vamos a utilizar en nuestro script sbatch el parámetro guión guión array y un número de 1 a n, donde n es la cantidad de trabajos que queremos lanzar. Esto se puede definir un máximo de cantidad de procesos que van a entrar de forma simultánea a esta lista de trabajos que vamos a estar gestionando. Aquí vemos un ejemplo que dice vamos a enviar de 1 a 100 tareas, que van a ser tareas secuenciales en este ejercicio, de grupos de 10 en 10. ¿Y cómo podemos identificarlo? En este caso con Sloan Array Task ID, que es una variable de entorno que va a indicar cuál es el número de esta tarea. Ejemplos. Pensemos que tenemos nuestros archivos de CSV que queremos procesar y que van de enumerados del 1 al 100, 1.csv, 2.csv, al 100.csv. Y todos van a ser procesados de la misma forma. Entonces lo único que va a cambiar va a ser nuestra entrada, nuestro archivo CSV. Colocaríamos slam array task id.csv y sería capaz de lanzarlo de forma simultánea y permite también que el gestor de trabajo lo utilice de forma óptima. Con el porcentaje 10 estaríamos lanzando en grupos de 10 en 10, lo cual no significa que vayan a entrar todos a ejecución. Muchas de estas tareas van a quedar en estado pendiente y los va a ir ejecutando a medida de que los recursos vayan siendo, se encuentren disponibles en la tarea. Observación. El archivo guión O, el parámetro guión O, que es nuestro archivo de salida, va a utilizar las variables porcentaje A mayúscula y porcentaje A minúscula que van a corresponder a las tareas que estemos lanzando. De esa forma vamos a obtener archivos de salida independientes unos de otros. Es un poco complejo imaginarse en qué otras situaciones las podemos necesitar. Si tenemos una gran cantidad de archivos a procesar, o si tenemos distintas variables, es posible incluso sacar, y con un poquito de ingenio, que este parámetro del task ID que vamos a utilizar esté vinculado quizás a una pequeña planilla que tengamos nosotros, un archivo de texto que diga, toma la línea número 1 y procésame estos archivos, toma la planilla número 2, procésame estos siguientes archivos web o las entradas o las comunicaciones que queremos realizar, descargas de archivos, un sinfín de tareas. Recuerden que de todas formas, al lanzar una tarea con sbatch, tenemos el potencial de aplicaciones tan sencillas y útiles como AWK, sed, wget, curl, etc. Aquí tenemos un ejemplo de Gaussian de arreglos. Dice, utilizan 63 simulaciones y vemos que se asigna un único proceso. Cada proceso va a tener 8 CPU, se le asigna 1000 megas de memoria. Y lo que se hace es que se utiliza, y aquí vemos lo que les comentaba, que cada archivo que va a utilizar sea procesado a través de sed con el run task, con la variable de entorno slon array task id. Y eventualmente, estos 64 archivos que tenemos, 63 archivos que tenemos, se los pase uno a uno a Gaussian,
a la versión G16 que está utilizando SRAM para su ejecución. Tratemos de hacer un pequeño ejercicio. Vamos a descargar un archivo de Python que se llama average.py. Tenemos que crear un script que contenga, ¿no es cierto?, un arreglo de 100 y que se envíen tareas de simulaciones de 10 en 10. Recuerden, pueden utilizar el gestor de el generador de script para obtener los valores correctos y la sintaxis correcta. Y vemos qué es lo que se obtiene en los archivos de salida. José, si vamos a los breakout rooms, por favor. Oh, ok, ahí están los rooms abiertos. Genial. Nos vemos en los breakout rooms. Gracias, Hugo. Ya, yo tengo experiencia usando Java Ray. ¿Sí? La semana pasada. Genial. Y lo estoy usando todavía. ¿Qué estás utilizando con los Java Ray? Mira, descargué unos datos de reanálisis para correrlos en Word. ¿Ya? Y por cada archivo quería extraer una serie temporal de varias variables. Entonces al principio lo había hecho de forma secuencial y se me tardó 3 horas 45 ¿Ya? para que finalmente el módulo que exporta mis tablas como CSV o como Excel no funcionara. Entonces, para no demorarme tanto y correr el riesgo de que se me volviera a caer, me acordé de este, porque yo, bueno, esta es mi segunda vez que estoy en un curso de este mismo curso. La primera vez no me quedaron tan claros, o sea, como que no me quedaron todo muy claro, no lo usé como en mis aplicaciones. Entonces, lo que hice fue que mis datos, mis nombres de los archivos, los separé en archivos de texto. Por ejemplo, no sé, eran 500 archivos y generé 25 scripts con 20 nombres. Entonces, por ejemplo, el primer archivo de texto era parte 1, parte 2, así hasta el 25. Y en mi código, bueno, yo hice un código de Python que abría los archivos que estuvieran en esos archivos de texto. Entonces, ahí en el código en donde me dirigía hacia el archivo de texto, simplemente reemplazaba el valor de la matriz. Y no se demoraba nada. O sea, ¿pasaste de 3 horas a cuánto? Pasé de 3 horas a unos, no sé, 20 minutos. O No sea, lo, no lo lanzaste la tarea, fuiste por un café, volviste y ya estaba todo finalizado. Tal cual. Hacía, sí, lanzaba la tarea, me leí un capítulo de Death Note y cuando volvía ya estaba todo listo. De Death Note, ya. Muy bien. Hugo, te voy a contactar después del curso vía correo electrónico. Va a quedar esto grabado para la posteridad. Se están planeando realizar nuevos ejercicios para los futuros cursos que vamos a realizar. Y siempre teníamos como las consultas de cómo poder mostrar ejemplos de Java Ray. Ah, buenísimo. Y con lo que tú me estás diciendo, probablemente voy a hacer hincapié de que nos contactemos contigo, nos muestres tus ejercicios y ver la posibilidad incluso de que nos lo permitas replicarlo, tal vez a modo de tutorial o para la wiki o similar. Queremos que la misma comunidad, si tiene alguna muy buena idea o algún muy buen ejemplo, poder decir, hey, aquí tenemos a alguien que lo utilizó, esto fue lo que hizo, y así todos lo podemos utilizar directamente. Si es que no hay problema. No, obvio, no hay problema. Yo, por mí, feliz. Excelente, excelente. Ya. Te voy a dejar acá anotado para contactarte eventualmente. Dale, voy a entonces ir a mi. Voy a crear mi carpeta para el ejercicio 4. Y voy a seguir las instrucciones de toda la vida. Si se dan cuenta, los enlaces tienen un enlace a un repositorio. Ese repositorio lo pueden copiar directamente, lo pueden replicar. Incluye la presentación, la guía de ejercicios y los ejercicios. Así que
Revísenlos, véanse estos enlaces de copiar y pegar. Claro, para estas presentaciones es súper útil, pero quizás copiando el gitlab.nhpc.cl/público-curso-avanzado les va a ser útil para obtener información. Efectivamente, sí. Bueno, sí, de hecho cuando lo estuve estudiando me fui al mismo código que habíamos revisado, así como para entenderlo, y lo modifiqué, ahí yo hice como mis cosas para yo entenderlo, y estaba todo muy bien explícito, muy claro también en en las presentaciones, así que bien ahí. Bueno, aquí no hay que compilar nada y hay que, bueno, voy a seguir con el generador de script. Vale, seguimos con Slim. Voy a utilizar debug. Un proceso n igual 1, c igual 2 y la memoria. Acá en la programación paralela, sí, ¿qué debería colocar? Podrías colocar secuencial y posteriormente editarlo, no habría problema. O podrías Ya. colocar OpenMP y te quedaría, si pones OpenMP, quedaría disponible CPU por proceso y lo editas también acá. Bueno, si lo coloco así no me deja editar. Claro, con OpenMP y MPI es cuando te permite editar ciertos parámetros. Vale, entonces son un proceso, dos CPU. Ah, vale, tampoco me lo deja. Claro, entonces con OpenMP, en OpenMP, ahí ya lo puedes habilitar todo. Yo barré. Activado. Utiliza una versión reciente de Python. Esa es la sección de módulos. Si tú bajas un poco, puedes buscar Python. Puedes eliminar el de Word y no habría problema utilizar Python 3.8.2. Vale. En el Bueno, caso de de que hecho. ustedes como usuarios coloquen ML Python directamente y Enter, va a cargar o la última versión disponible o la versión que esté marcada por defecto. Vale. ¿Ya? Yo en mi programa que te comentaba, que traía variables de unos archivos Gitbyte y los pasaba a un Excel. Con la versión 3.9 no me dejaba, porque había que instalar un módulo, que era OpenPyXL. ¿Ya? Entonces, bueno, mandé correo al equipo de soporte y me dijeron que utilizara esta, porque es la versión que tiene como más módulos instalados. Sí, la 382 es la que lleva mucho más tiempo siendo utilizada y ha tenido un montón de requerimientos. Entonces, de todas formas, si tú quieres utilizar la última, dice, necesito este módulo en 3.9 y vamos a intentar hacerlo. También es posible que los usuarios instalen aplicaciones y librerías por ellos mismos. No es lo recomendable, pero también es posible. Vale. Ya, la dimensión del arreglo es 100 y deben entrar de a 10 simultáneos. Entonces, Ahí tenemos el dimensión job array, dimensión, ahí 100. el CSS y 10. Corre, correcto. Ahí está 10. 10. Y Y si me parece vemos que estaría el listo. script, si ves el script, tienes el arreglo. Dice es batch guión guión array igual 1 a 100 y va a entrar de 10 en 10. Vale, y aquí me está faltando esto. Claro, Ah, ahí bueno, lo voy a. ese es el comando, efectivamente. Este sería mi comando, entonces. Y ahí está. Ya, y me parece que ahí está listo. Veamos cómo funciona. Ya, lo voy a lanzar. Y está Eso. listo. Opa, me sacó. Alcanzamos a ver que hubo un gran listado de tareas, ¿no es cierto? Yo sí. Ya. Lo más probable es que te haya
botado porque entró en la tarea, en el nodo en el cual tú estás ejecutando, ¿ya? Pero veamos qué es lo que obtuvimos. Vale. Ok, si se dan cuenta, antes de continuar, los archivos de salida que se llaman ejercicio 4, ¿cierto? Separado por el underscore o guión bajo, incluye el job ID, en este caso, y el ID de la tarea. Nosotros lanzamos 100. Y ahí tenemos los archivos de error y los archivos de output. Y debería ser del 1 al 100. Ya, ese es el mensaje de error y tenemos Clásico. el promedio. Y si vemos un archivo de output, Este bueno, es. claro, ahí tenemos el. Si tú haces un cat asterisco punto out, vamos a ver qué es lo que se obtiene. Lo hice. Hice el. O sea, es que imprimí los dos, el out y el error. Si haces Y un este es el cat, out. sí, pero solamente cat asterisco punto out para ver solamente la salida, no los mensajes de error. Y en este ejemplo es un cálculo que hace en base a los valores que le estamos entregando, nada más que eso. Pero Claro. aquí efectivamente es necesario utilizar un poco la imaginación y decir, ¿cómo puedo yo utilizar un arreglo? ¿En qué momento voy a necesitar lanzar 100 simulaciones iguales? ¿O las quiero agrupar de 10 en 10 o de 20 en 20 o una a la vez? ¿Cómo le entrego yo el parámetro y qué es lo que voy a realizar yo con el parámetro? El ejemplo que nos comentó Hugo en este momento creo que fue fenomenal. Y si alguien tiene alguna otra idea o consultas, por favor, es el momento de realizar sus comentarios. ¿Tienen dudas con la asignación de tareas? ¿El uso de arreglos? Okay. Es importante mencionar que si ustedes lanzan más tareas de las que pueden tener en ejecución, todos los usuarios cuando tienen su solicitud se les asigna una cantidad de cores para, o CPU para trabajar. El estándar es de 88, máximo 30 días, el estándar, 88 procesos que podrían tener corriendo de forma simultánea. Las tareas que sobrepasen ese nivel van a quedar en estado pendiente. Y se va a ir trabajando. Sobre las que vayan finalizando, se libera el recurso y va entrando a la siguiente. ¿Ya? Como un dato importante a considerar. Tal vez no necesiten lanzar 100, tal vez necesiten lanzar 10 y un arreglo de 10 también va a ser útil y como se comentó, la ganancia de tiempo a la hora de ejecutar. Y esto es mucho mejor antes que lanzar un ciclo for dentro del mismo batch de la terminal. ¿Ya? Porque aquí es el gestor el encargado de administrar esto, no lanzar varias tareas al mismo tiempo. Voy a ver cómo está la siguiente sala y nos reuniríamos en la sala principal a lo que el otro grupo finalice. Vale. Porque es una partición que es más pequeña. ¿Dónde Esteban? Estamos. Estamos listos. Nos vamos a la sala Estamos. principal. ¿Vale? A este grupo le toca presentar. Sí, don José Ignacio va a ser nuestro Genial. amigo. ¿Vale? Ok, ¿quién va a presentar este ejercicio? Yo presento. Ahí deberían ver la consola. Sí, Excelente. lo sé. Sí, se ve. Ya, entonces, partimos descargando el archivo average.py, que es un código a Python que genera números aleatorios dentro de un rango. Y generamos un script, que se los voy a mostrar ahora. Primero.
que ejecutan la partición de var, este script, usando dos núcleos y una tarea por núcleo, pero lo ejecuta unas 100 veces en tandas de 10. Entonces estarían reservando como 20 núcleos a la vez, por decirlo así. Pero solo en tandas de 2. Entonces se creó un directorio nuevo para alojar el output de estas salidas, ya que como son 100 tareas distintas, hay 100 outputs, 100 de error y 100 de salida normal. Y se ejecutó el programa agregando el identificador al final de la tarea, cosa de que se fueran numerando las diferentes salidas. Ahora, se ejecutó y como pueden ver acá en los resultados, se generaron 100 números aleatorios. Y estos se fueron generando en grupos de 10 en 10, a medida que se fueron liberando las CPUs. Bueno, y acá están los archivos de output y de error. ¿Se les ocurre alguna idea en qué momento utilizar Job Arrays? Bueno, nosotros justamente lo estábamos discutiendo antes de esto. Yo, por ejemplo, tenía que tirar simulaciones y las suelo tirar en triplicado. Entonces, para no tener que estar esperando a que termine una para lanzar la otra o generar tres scripts diferentes, simplemente hice un Job Array y se fueron ejecutando a medida que se iban liberando los recursos, porque esto se ejecutaba en GPU, entonces estaban siempre ocupadas y de repente se liberaba una. Muy bien. Si tienen más ideas, comentarios, o continuamos con la presentación. Ahora, mira, a mí se me acaba de surgir otra duda. ¿Qué pasa si es que no ponía esta variable? ¿Si van a ir sobreescribiendo los resultados? Si no me equivoco, en este código en específico vas a obtener un error, porque el average.pa requiere una variable que se le entregue. Requiere este parámetro, en el fondo. No es que sea podría ser un parámetro. Si ves el código de average.py, podrías ponerle el parámetro a mano y vas a obtener resultados similares, pero aquí lo importante es ver que el slurm array task id son los parámetros que se van a ir modificando en cada una de las iteraciones de tu tarea. Es una de las cosas que, claro, que básicamente es un número que va cambiando del 1 al 100. Claro, entonces si tal vez se utiliza un archivo que tenga un índice para procesar distintos archivos, distintas carpetas, podrías utilizar a través de cat set awk procesar el slurm array task id sobre otros archivos para pasárselo a tu programa final. Yo, por ejemplo, lo usé para generar carpetas nuevas. También. Entonces tenía las réplicas 1, 2, 3. Claro. Claro, efectivamente es otra opción utilizarlo para crear carpetas. Sí, súper, súper bien. Ahí depende mucho del ingenio de cada uno. Así que de repente, ¿qué cosas puedo hacer para automatizarlo y que me quede de forma ordenada? No sé si alguien tiene algo que agregar. Si me permites compartir. Cayetana levantó la mano. Cayetana, cuéntanos. Sí, yo quería, bueno, que igual yo tiro varias, muchas simulaciones, pero resulta que no son todas iguales, como que sí tengo réplicas, pero también tengo cambios de condiciones. Entonces, frente a eso, lo único, intento utilizar el Job Array, pero como no eran iguales, no me servía, entonces tuve que hacer ciclo for y como con 5 o 6 loops. Como que, y si utilizase mi ingenio, ¿podría llegar a transformar todo eso solo con Job Array o no? Habría que ver qué tipo de variación es la que tienes. Porque en el fondo, si puedes tal vez indexar en un archivo intermedio, se me está ocurriendo ahora, es como decir, si yo logro indexar estas distintas variables que voy a necesitar
para poder capturar esta variable, tal vez con un grep y pasárselo al programa final, podrías lograr hacerlo. No habría mayor problema. Pero, ¿qué variabilidad hay entre cada una de estas distintas de estas condiciones que tú tienes? Ahí podría tal vez toparse con algún límite en que un job array podría ser utilizado. Okay, o sea, Por eso, eso así es. en la presentación son trabajos que sean idénticos en donde un índice en este caso pueda ser utilizado. Y ahí es donde el job array entra en ejecución. Okay. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla y estamos viendo el ejercicio 4 y continuamos con trabajos paralelos GPU. En el caso de la GPU, usualmente siempre está siendo utilizado y tenemos dos nodos con dos GPUs cada una. Cuando utilizamos la GPU, es obligatorio el uso del parámetro guión guión grep igual GPU y el número de la GPU que vamos a utilizar. Puede ser uno o dos, dependiendo de cuál es la cantidad de GPU que vamos a utilizar. Usualmente con uno anda bastante bien. El parámetro grep significa recurso general de su sigla en inglés, General Resources. ¿Ya? Si queremos utilizar la partición GPU y no colocamos grep, es probable que o nuestra tarea sea asignada a algún otro nodo, como LargeMem, Slims, General, y vamos a tener un mensaje que diga: usted está solicitando utilizar la partición GPU y no está haciendo uso de GPU. Aquí vemos como ejemplo que cargamos el toolchain Foscuda, que es obligatorio para usar la GPU, y una aplicación llamada NAMD, que tiene la capacidad de correr en GPU y se ejecuta de esta forma. Siempre es bueno considerar que pueden que existan muchas tareas que estén aún pendientes. Se han visto tareas que están en ejecución durante días, incluso semanas en GPU. Si una tarea no entra, puede ser que esté en ejecución. Recuerden ver nuestro dashboard. Debieron haber recibido un correo con la nueva versión que tenemos del dashboard. Esta fue una tarea maravillosa de nuestro equipo de desarrollo, para que vean la cantidad de tareas que están en ejecución y pendientes en cada una de las particiones. Este ejercicio 5 tiene relación a la compilación de tareas, ¿ya? Con CUDA y Makefile. Déjenme revisar un segundo, por favor, cómo está la partición de GPU. Está ocupada. Está ocupada la partición que veo. Entonces, el ejercicio 5 indica que tenemos que descargar un archivo y vamos a compilarlo y eventualmente lanzarlo, ¿ya? En este caso, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para mostrarles lo que se debería realizar. Vamos a Díganme si ven mi terminal. Ahí deberían poder ver mi terminal, ¿no es cierto? Asumo que están viendo mi terminal. Sí, se ve. Sí, se ve. Veamos. Aquí tengo los ejercicios 1, 4 y 5. Y sources. Aquí yo tenía descargado
el repositorio completo de este curso. Así que vemos que acá está. Y si se dan cuenta, me encuentro en este caso en un nodo GN001. Ustedes, si quisieran compilar alguna aplicación, se lo estamos mostrando, ¿ok? Si quieren una aplicación, escríbanos a soporte@nlhpc. Nosotros vamos a intentar hacer ese trabajo para dejarlo optimizado para nuestra plataforma. Tengo entonces el archivo mul by 2.cu, que es el que se encuentra acá, y el archivo makefile. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, tenemos que utilizar el comando make para compilar nuestro trabajo. Veamos si en lo que hay compilación. Y vamos dp mul y make para crear un entorno limpio de SML. De compilación. Aquí en este caso deberíamos. ¿Dónde tengo la presentación? Que creo que están solamente viendo los ejercicios. Déjenme un segundo. Ejercicio 5. Entonces, me faltaba una cosa. Estoy revisando. Un segundo, por favor. Ya. Lo primero que yo debo saber que cuando estoy trabajando o quiero utilizar la partición GPU, el módulo de Intel no nos va a servir en este caso. Lo que yo debo hacer es mlpurge y mlproscura. Eso es lo básico que yo voy a necesitar. Y si se dan cuenta, tengo otro conjunto de módulos cargados. De esta manera yo voy a poder utilizar esto. Y como ya tengo el makefile y el mulvi 2.cu, perfectamente puedo ejecutar make. Y utiliza nb, si se dan cuenta ahí, voy a subir un poquito para que lo vean acá, nbcc, que es el compilador de C. Y nos genera mulvi.2. Y no sé si lo logre ejecutar directamente, veamos qué es lo que hace. Sí, lo logro ejecutar y la salida. Sí. Entrega ciertos valores. Debido a que SQ. Bueno, como está ocupada, ¿no es cierto? Se hizo. Se encuentra. GPU. Se encuentra ocupada. No vamos a utilizar el script de SBatch para ejecutarlo. Vamos a continuar entonces con el curso. De hecho, yo creo que estos ejercicios deberían tener un video independiente. Deberían estar viendo mi presentación ahora. Sí. Al igual de todas formas, cuando ustedes quieran asignar recursos, están viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Me corrigen si me equivoco? Sí, se ve la presentación. Al momento de utilizar esto, el generador de script, si yo selecciono la partición GPU, me va a indicar la cantidad de GPU que quiero utilizar. ¿Tienen consultas, dudas? Lamentablemente la partición GPU tiene un consumo bastante alto. Continuamos entonces. Déjenme revisar. Hay unas tareas que están corriendo hacia 16 días. Wow. Y hay tareas pendientes. Entonces, si lanzamos, no se van a lanzar. Héctor Jorquera tiene su mano levantada. Señor. Oye, este uso de estas particiones para análisis de cosas como pesadas, como imágenes, cosas así, o muchos datos, ese tipo de cosas, redes neuronales. Claro, puedes utilizarlo, por ejemplo, con redes neuronales,
Pero en el fondo es, si tu aplicación soporta el uso de GPU, tú puedes lanzar en GPU. En el fondo es, ¿mi aplicación funciona en GPU? Sí, lo puedes lanzar en GPU. ¿Qué es lo que va a hacer? Si va a hacer algún entrenamiento o redes neuronales o algún procesamiento de imágenes, efectivamente lo podrías lanzar. Entonces, si ahora veo con los poderes de administrador, te comento que hay tres tareas que llevan más de 16 días en ejecución. Entonces son tareas que por lo general son bastante pesadas. Si tu tarea requiere de CPU y funciona bien en CPU, usa la CPU, no hay ningún problema. Gracias. Tareas con dependencias. Me agrada bastante las tareas con dependencia. Las tareas con dependencia nos permiten lanzar tareas, es como hacer un tren de tareas. Tener varios carros que van ejecutando cada una tarea dependiendo de cómo va la tarea anterior. Para eso, cuando lanzamos nuestra tarea con sbatch y el nombre del script, colocamos el parámetro guión guión dependency, como se nos muestra acá en la presentación. Lo que tenemos que indicar es el tipo de dependencia y qué tarea es la que tiene que estar atento para poder ser lanzada. ¿Ya? Se puede tener una tarea puede tener múltiples dependencias, como usualmente únicamente una. Los tipos de dependencia son after, que es la primera, after y se indica el UBD, indica que al momento en que la primera tarea sea lanzada, se lanza la tarea nueva. Si la tarea es un after any, indica que la tarea indicada como dependencia debe haber finalizado independiente de su estado. Puede ser la tarea finalizó bien o la tarea finalizó mal. Dice, ok, no me importa. La primera tarea que yo lancé finalizó mal, lanza la siguiente. El after not ok, que es la tercera opción, indica que la tarea que vamos a lanzar se va a lanzar única y exclusivamente si la tarea como dependencia ha fallado. Y el after OK, que es el caso más usual que se ha visto, es mi primera tarea, se lanza, finaliza de forma correcta y se ejecuta la siguiente. ¿Dudas, consultas? ¿Queda claro el uso de el dependency? Silencio otorga. Aquí tenemos un ejemplo. La manera más forma de ver esto es, yo lanzo una tarea, lanzo mi primer trabajo, el job1.sh, con sbatch. Recuerden, siempre se les dice a todos los usuarios, el UID es un dato muy importante. Y aquí va a ser muy importante. En el primer caso, tenemos que se lanza la primera tarea, sbatch job 1, obtenemos nuestro valor del job ID y queremos lanzar la siguiente tarea e indicamos sbatch parámetro dependency, ¿no es cierto? Guión guión dependency igual after ok, el job ID de la tarea previa ejecuta el job 2, lo que indica que después que la tarea 2.1, 36, 36, 26 finalice de forma correcta, ejecuta el job 2. Y esto puede seguir así concatenando uno tras otro. Podría yo, al momento de lanzar el segundo job, el sbatch con dependencia, yo podría decir, ok, ahora ejecútame el tercero luego de que el segundo trabajo finalice. Entonces, la mejor idea es considerar tener un trencito de trabajo uno detrás de otro. ¿Se le ocurre a alguien alguna idea en qué momento utilizar dependencias? ¿O alguno de ustedes ha utilizado dependencias si es que ya tienen cuenta de usuarios en el cluster? Yo lo estoy usando ahora, reciente. Excelente. ¿Cómo lo ha usado, Hugo?
A ver, estoy usando Word y quiero concatenar la descarga de los datos de entrada de Word con la ejecución del mismo Word. Entonces, bueno, estoy empezando a construir mi programa, pero hice la prueba de utilizar dos tareas, o sea, dos SBAT. Y como lo quiero que se ejecute de forma automática, también estoy, bueno, todavía no lo aprendo, todavía no lo hago, pero quiero hacer lo que se haga con el Scrum, que era el que venía. Entonces, claro, ejecuto el primero, uso un código que no me acuerdo qué comandos uso, pero que capta ese SBAT y lo mete en el after OK del segundo código que quiero correr. Y lo probé con dos y funciona, pero lo quiero probar con al menos tres, porque bueno, está la descarga de los datos, después el WPS de Word y después el mismo Word, y ahí son por lo menos tres. Y hasta el momento funciona súper bien. O sea, lo encuentro. De hecho, yo creo que va a ser como el principal desafío de escribir mi programa para que se corra de esa forma, con los after OK. Interesante. Qué buena idea. Súper bueno y además después lo puedes implementar también para simulaciones que requieran el input de otra simulación o un postproceso. También podrías tener una dependencia, cosa que termine y te haga los postprocesos en otra tanda. También es muy, muy práctico. Claro, de hecho también quería, no sé, por ejemplo, con la descarga de los datos de reanálisis, aplicar un after OK que extraiga variables, porque no sé, de un pixel, por ejemplo, de mi matriz, porque también necesito hacer un procesamiento de esa información. Entonces, como que ahí estoy cachando que se me van a acumular al menos unos 5 after OKs. No, si tiene un buen potencial y si requiere como dar un reanálisis o hacer una ingesta de datos después, también puede volver a correr con tomando la salida en un nuevo script. Y lo vas modularizando, que también te da la posibilidad de poder detectar los errores en el script específico, porque va a tener distintos archivos de log. También es súper importante eso. Eso. En algunos casos he visto usuarios que lanzan scripts de SBatch que tienen múltiples pasos y utilizan distintos programas. Pero cada programa requiere distinta cantidad de recursos. Entonces el usuario solicita la máxima cantidad de recursos y genera, pensemos en cinco pasos, el paso 1, 3 y 5, muy pocos recursos y genera alertas de subutilización. Una buena forma de evitar eso es que en vez de lanzar un único proceso con cinco grandes tareas que requieren distinta cantidad de recursos, se utilicen las dependencias, generando mi primer script con los recursos que yo necesito para la primera parte, finalice con el after OK, se lanza el segundo con mayor cantidad de recursos, lanza el tercero con menor cantidad y así evita las alertas de subutilización o alguna posible, una eventual cancelación. Recuerden que tenemos sistemas de monitoreo que si hay subutilización por aproximadamente 4 horas, las tareas pueden ser canceladas, ¿ya? Entonces, si identifican que sus procesos tienen distintos recursos, divídanlo en tareas con dependencia. Cuando son múltiples programas también, obviamente. Recuerden, tenemos más información en nuestra wiki, wiki.nlhpc.cl. Pueden buscar la palabra dependencia y les va a enviar a la sección que está con una mayor descripción de los estados y con algunos ejemplos. Bueno, ya pasado este punto, vamos a hablar de la programación de tareas. Antiguamente habían usuarios que utilizaban CronTab. CronTab es una herramienta disponible en máquinas Linux que permite la programación de tareas para que se ejecuten a cierta hora, sin la necesidad de que el usuario esté pendiente y conectado a una terminal. En el caso de Slurm, contamos con una herramienta que se llama scrontab, que utiliza la misma sintaxis de CronTab. ¿Ya? ¿Cómo funciona?
El comando sconcrontab-e permite editar los recursos y las tareas que queremos asignar. En este caso, utilizamos el parámetro numeral scron, que utiliza los mismos parámetros que sbatch y los mismos parámetros que sran, para asignar un nombre de tarea, el número de procesos, los archivos de salida y eventualmente cantidad de CPU y memoria a asignar. Y luego se debe incluir una línea con nuestro comando antecedido por las cinco variables que van a corresponder a minuto, hora, el día del mes y el mes y el día de la semana. Pueden buscar ejemplos de crontab para buscar formatos de uso en este caso. Por ejemplo, tenemos una asignación de scron. Vamos a lanzar una tarea llamada ejemplo scrontab. Lo vamos a lanzar en la partición slims con un único proceso, una única CPU y vamos a guardar todo lo que corresponde a la salida en el archivo ejemplo scrontab porcentaje J que va a ser reemplazado por el job ID asignado, punto out. Y va a lanzar cada 5 minutos mi script. Ojo, aquí es importante anotar una cosa. Las salidas de que indiquemos acá con scron-o-e o las salidas que podamos obtener van a ser almacenadas en nuestra carpeta raíz, en nuestra carpeta home. Así que es bueno que el script contenga alguna instrucción como cd o que se redireccione directamente a la ubicación específica. Es una limitante. Y si queremos ver las tareas de que estén bajo scron, utilizamos el parámetro menos l. Algunas consideraciones, y aquí es bien importante. Scrontab hace uso de los recursos disponibles de SLAM, lo cual no va a necesitar tener la dependencia física de utilizar crontab. Si yo ejecuto crontab en leftr1, la tarea se va a ejecutar en leftr1 únicamente. Ahí se va a lanzar. En el caso de que haya algún problema con leftr1, no podríamos obtener lanzar nuestra tarea en ejecución. Con scrontab, si falla algún nodo de leftr, pensemos el 3, que es donde yo lo escribí, en leftr4 que está al lado, al ser gestionado por SLAM, lo va a tomar y va a decir, ok, yo me encargo, yo lo lanzo. Y lo va a lanzar a los nodos de cómputo. Como comenté, la directriz numeral scron utiliza los mismos parámetros que hemos estado viendo, tanto con sbatch como sran, el menos j, menos p, menos n, menos c, ntsupernode, etc. Y como les comenté, todo va a quedar almacenado en la carpeta home, a menos que indiquemos de forma explícita dónde queremos guardar nuestros archivos. Cada script a ejecutar debe estar antecedido por estas directrices numeral scron para la asignación de recursos. ¿Ya? Y bueno, aquí hay algo muy importante. La gente, y me pasó, dije, ok, yo lanzo la tarea con scrontab. Yo quiero que se ejecute a las 3 de la mañana con 15 minutos. Lo que ocurre con scrontab, que es enviada la tarea a la cola de trabajo. Si a las 3 horas con 15 minutos el nodo está completamente ocupado, porque hay tareas en ejecución, hay algunas que las tareas están pendientes, mi tarea va a quedar encolada a esa hora. Entonces, eventualmente va a entrar en ejecución. ¿Y qué pasa? Si utilizo crontab, ocurriría lo mismo. La tarea va a querer entrar, pero si el nodo está en... con uso y en crontab hago un sbatch mi script, va a quedar encolada, no va a entrar. Recuerden, siempre que existe esta fila de tareas que están en ejecución y algunas que están pendientes. ¿Ya? Así que ese crontab no les va a otorgar mayor prioridad, siempre van a entrar y esperamos que los recursos sean suficientes para todo el mundo, de lo contrario hay que esperar a que los recursos se liberen para que su tarea entre.
Y como les comentaba, utilizan rutas absolutas para almacenar sus datos. De lo contrario, van a obtenerlos en la carpeta home, por eso es bueno también utilizar las variables porcentaje J, porcentaje A mayúscula, A minúscula, si utilizan arreglos para que los archivos sean identificables de manera sencilla. Y si una tarea de scrontab es cancelada, la tarea completa va a ser comentada. Siempre es bueno utilizar scrontab-l para ver el listado de tareas que hay y scrontab-e para poder editar las tareas que ustedes tengan definidas bajo sus usuarios. Aquí pueden ver, hay información en la página oficial de scrontab, bueno, la página oficial de SLAM, que es https://slam.chetmd.org. slash scrontab html schedmd.com slash scrontab.html. ¿Tienen dudas con respecto a scrontab? ¿Hay algo en el chat acá? Ah, ok. Gracias. ¿Un mensaje? ¿Espera? ¿Sí? ¿Puedes hacer un ejemplo en la terminal de programar una tarea cualquiera con Scrum? Déjame abrir mi terminal. Gracias. Déjame ver dónde estoy. Déjame conectarme a ver qué ejercicio. Déjame compartir la pantalla. Compartir terminal, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tengo un script básico. ¿Ya? Acá, script básico. Tengo un sleep yes, ¿ya? Aquí tengo algunos parámetros. Voy a hacer un archivo, no sé. Voy a ir mi tarea. Punto sh. Y va a ser un echo. Hola, curso. ¿Ya? Fíjense que no estoy asignando recursos acá. Aquí voy a solamente lanzar una tarea. Y por costumbre, voy a colocar. Entonces, mi tarea, ¿cierto? Está acá. Yo voy a hacer un chmod más aquí mi tarea, ¿cierto? Y voy a hacer un menos e. Y aquí está. Aquí hay información. Aquí tenía uno. Y si se dan cuenta, aquí aparece como deshabilitado. Esta fue una tarea que se canceló. Entonces yo puedo indicar que quiero un scrum menos j. Mi tarea, ¿cierto? Menos p interval scrum n1 scrum menos c1 y scrum menos o, y voy a colocar en este caso. Mi salida porcentaje J no. ¿Y qué quiero ejecutar? Se llamaba mi tarea. Voy a olvidar el nombre. Mi tarea de search. Y aquí tenemos que colocar que cada 5 minutos, o podríamos colocar 5 minutos era minutos a las 12. Podríamos poner 10 horas y aquí podríamos colocar las, ¿no es cierto? Siempre no sé si soporte, por ejemplo, parámetros como daily, arroba daily, que se utiliza en CronTab. No lo he probado con ese tipo de parámetros.
o monthly, que es como diariamente, significa que va a empezar a las 12 de la noche, lo va a ejecutar. Y después, entonces, es pronto menos L, y me va a indicar, si se dan cuenta, el primero está deshabilitado, como les comenté, y el segundo, este debería ejecutarse eventualmente cada 5 minutos entre las 12, únicamente cuando sean las 12 del día. Desde las 12 del día, si son las 13, 14 o antes, no lo debería ejecutar. Y vean qué hora tenemos. Y no sé si es que voy a obtener inmediatamente algún archivo de salida. De momento no tengo nada. YesQ. Y acá está mi tarea. Y tengo esta primera tarea, que es mi tarea. Y de esa forma dejo ya programado para su uso. ¿Queda claro? Clarísimo. Muchas gracias. Hay una página que si buscan Cronta para examples, creo que hay una página que parece grande, tú pones a qué horas lo quieres ejecutar, qué día, si lo quieres de miércoles y lunes únicamente, te aparece para estos cinco variables iniciales. Y volvemos al curso. Son las 12. Y comparto. Volvamos acá. Monitoreo de simulaciones, HTOP. Como les comenté en algún momento, las tareas van a utilizar recursos y ustedes pueden monitorear sus tareas y pueden acceder a los nodos en donde estén en ejecución. Si no tienen tareas en ejecución, no pueden acceder a los nodos de cómputo, a los nodos de Slim, a los nodos de debug, a los nodos de. O sea, los de debug sí pueden acceder porque son los de acceso. A los de large mem y en general. Siempre si ustedes ejecutan un SQ, van a ver que su tarea está en un nodo en ejecución. Van a poder hacer un SSH directamente y ejecutar la tarea HTOP. ¿Por qué es bueno que ustedes monitoreen? Porque nosotros tenemos un sistema de monitoreo que les comentaba que si tienen muy pocos recursos, sus tareas eventualmente pueden ser canceladas. ¿Ya? Se van a recibir usualmente un correo que indique usted tiene una subutilización, este es el primer mensaje, vea cómo se comporta su tarea en este enlace aquí, ven una dirección, y van a ver gráficos similares a esto. Por ejemplo, en este caso tenemos que tener CPU reservadas 20, máximas utilizadas han sido 20. Pero debido al comportamiento de esta tarea, ha utilizado un 71%. ¿Ya? Y los procesos en ejecución indican que se han utilizado, sí, efectivamente, hasta un 100% de lo que se ha solicitado. El resumen de su tarea se ve de esta forma. Eventualmente es probable que esto se vaya modificando, pero van a tener el job ID, el nombre de su tarea, el usuario, aquí está todo borrado por un tema de privacidad, en qué partición se ejecuta, cuál es el script que están lanzando, y aquí vemos un script menos JP con algunos nombres acá directamente, el estado puede ser pending, running, finalizado, failed, si es que ha fallado, los nodos en donde se ejecutó. Por eso el job ID es muy importante, porque podemos identificar este tipo de cosas y hacer un análisis de qué ha ocurrido con su tarea. La cantidad de memoria por CPU y el tiempo que ha transcurrido. En este caso, este ejemplo de tarea llevaba 17 minutos con 5 segundos y estaba en ejecución. Y aquí vemos distintos procesos. Si se dan cuenta, este es idéntico al de acá. Y acá vemos un consumo de otra tarea. Si se dan cuenta que acá, nodos con 20 CPU reservadas y acá son 3 nodos con 40 CPU reservadas. Máxima utilizada es 44, con un porcentaje de un 99%. Y acá vemos que el comportamiento, hay un límite acá en 40, muy clarito, indica que lleva un 110% de uso. Nosotros siempre buscamos llegar
que las tareas se encuentren en un 99%, ojalá en un 100%. Significa que de esa forma las CPU están trabajando de forma idónea. Si comienza a superar eso, significa que estamos haciendo cambios de contexto, por ende una tarea que se encuentre trabajando va a tener que pausarse para que deje pasar a otra. ¿Ya? Por eso la asignación de recursos es muy importante. Y acá vemos uso de memoria. Es muy importante. Si no asigno la memoria adecuada, mi tarea va a fallar por falta de memoria. Y en este caso vemos un comportamiento de alguien que ha solicitado 700.000 megabytes, máximo utilizado en este periodo de tiempo, que va desde las 15 de la tarde con 4 minutos a las 15:09, ha ido en un aumento que llega a los 568.754 megabytes, con un promedio utilizado en un lapso de 5 minutos de un 81%. Si la tarea continúa en esta proporción, puede que siga continuando hasta casi el infinito, se va a topar con la memoria física de la máquina y la tarea va a fallar por un out of memory. O puede ser que el lanzamiento comience rápidamente y en algún momento se estabilice. En el caso del lado derecho de nuestra pantalla, tenemos que la persona ha solicitado 280. 28.000 megabytes, pero ha utilizado 1.788. Y si se dan cuenta, el gráfico está por acá abajo. Eso también es considerado subutilización. Si la CPU está en un 100%, hay que ir viendo qué es lo que se puede hacer. Tal vez es necesario que asigne menos memoria por CPU. El almacenamiento utilizado. Esto también es muy importante de ver porque si ustedes tienen un almacenamiento. En el ejemplo de acá, Dave Bowman tiene una cuota de 800 gigas. Tal vez ustedes tengan una cuota de 100, una cuota de 500. Tal vez alguien haya solicitado teras para algún procedimiento. Siempre recuerden hacer sus solicitudes en base a lo que vayan a necesitar. Tiene utilizado un 58% de su almacenamiento. Si su tarea, pensemos que ustedes tengan un 70% de uso y voy a utilizar un alto consumo de escritura, si llego, sobrepaso los 100%, me voy a quedar sin memoria, sin espacio de almacenamiento y me va a generar un error, que sería un problema de escritura de archivo. Así que también es importante que monitoreen esto. Eso es bueno para la salud de sus tareas, para que sus tareas se ejecuten adecuadamente y porque no somos los únicos. Somos una gran comunidad, somos bastante numerosos quienes utilizamos el HPC y esto de dar un uso adecuado nos va a beneficiar a nosotros, tanto en la velocidad, en la optimización de los recursos que tenemos y va a permitir que otras personas también puedan utilizar recursos del clúster. Hablemos ahora un poquito de lo que son las compilaciones. De aquí esto un poquito más de texto. Las compilaciones son las instrucciones que se traducen de una forma escrita al lenguaje de máquina. Aquí estamos hablando de Rust, estamos hablando de C, Fortran, etc. Entonces, al compilar, nosotros vamos a traducir nuestras instrucciones y lo vamos a transformar en un archivo que va a ser reproducible por la máquina, el código de la máquina. Como les comentaba, y por eso hablábamos un poco del uso de ese código de memoria, en las instancias de HPC siempre se busca obtener el máximo rendimiento del hardware con las aplicaciones. ¿Ya? Y en este caso, las herramientas que nosotros tenemos disponibles son los toolchain de Intel y los toolchain de GNU. O GNU para los más puristas. Esto permite compilar en C, C++, Fortran, como les comentaba. Siempre recomendamos el uso de Intel, porque en base a los benchmarks y pruebas que se han realizado, los compiladores, las aplicaciones funcionan mucho más rápido. Nosotros utilizamos FLAC de optimización. ¿Ya? Esto permite disminuir la cantidad de mensajes de depuración. También aumenta los niveles de aviso de error y se optimiza el código producido.
Estos son los parámetros. Ojo, esto es información. Como les he comentado, si quieren instalar o compilar algo, nos avisan y nosotros podemos intentar hacerlo por ustedes. Utilizamos optimización donde el 3 es el máximo nivel. Usualmente se puede utilizar en un computador personal o 0 o 1 si es que están compilando, pero usualmente van a bajar ustedes el binario. Entonces, cuando ustedes hacen un apt-get install, un yum install, o bajan alguna imagen, están bajando un binario que ya está precompilado de forma genérica. Si lo compilamos, una compilación puede tardar horas, si es que no días, por todo lo que es la optimización. Y vemos que acá está el guión QOpenMP, que es el paralelizador en base a directivas de OpenMP. Y algunos otros como guión IPO, no predictive, static intel, si queremos que nuestra aplicación sea estática, y un sinfín de... Estas son algunas de las opciones que hay. Entonces, como ya lo vimos en nuestro caso, la compilación básica con el compilador de C es ICC, nuestro archivo de nuestro código fuente, guión O para generar un archivo que se llama Hello World, que eventualmente va a poder ser ejecutado con punto slash Hello World. Y en el caso de MPI, es donde utilizamos una mayor cantidad de parámetros, algunos que tienen relación directamente a las capacidades de la máquina en el cómputo. Si estoy compilando con AXCore ABX512 y no está disponible en el hardware que yo estoy utilizando, probablemente falle la compilación. Y muchas veces cuando vemos tutoriales en internet o lo que utilizamos en nuestras propias computadoras, vamos a utilizar GCC o G++ en nuestras computadoras. Pero aquí, como se intenta buscar esta optimización, ICC y MPI, ICC y lo mismo con Fortran, es lo que utilizamos. Y pasamos a casos de Python y de R. Usualmente cuando instalamos estas librerías como usuarios, buscamos obtener la librería y ejecutamos pip install y el nombre de la aplicación que yo estoy buscando. Eso va a instalar la versión binaria que está disponible, que ya está aprobada y que utiliza mayormente la comunidad. Pero si utilizamos los parámetros no binary, va a indicar que no va a instalar no va a bajar el binario, sino que va a bajar el código fuente y lo va a intentar compilar en la versión de Python que nosotros tengamos disponible en nuestro entorno. No es lo mismo, va a ser un ML Python 3.8.3, instalar NumPy en 3.8.3 y eventualmente cargar Python 3.9, y el 3.9 no lo va a tener porque no lo hemos instalado. O sea, podríamos eventualmente cargar los módulos de NumPy o SciPy Bundles, es que si lo deseamos. Y el parámetro guión guión user va a hacer que ustedes puedan instalar estas librerías en sus propias carpetas home. ¿Qué beneficio les trae eso? Les da un poco de autonomía. ¿Qué desventaja? La autonomía también conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si ustedes de todas formas quieren algún módulo, nos lo piden a nosotros, nosotros lo vamos a intentar compilar para que esté disponible para el módulo de Python que nos indique, y así todos los usuarios que quieran utilizar ese módulo lo van a tener disponible. El requerimiento de uno puede ser la necesidad de varios. Y en el caso de R, cargamos R localmente con ML, la versión de R disponible, y podemos hacer RCMD y la instalación del programa que está acá en una carpeta que nosotros vayamos a especificar. Nuevamente, ganamos autonomía pagando el precio de que cada vez que yo quiero utilizar esta librería, debo indicar la ubicación de dónde está.
puede sonar un poquito enredado decir, si yo hago una instalación bajo mi propio usuario, ¿qué diferencia hay con lo que hace el equipo? Nosotros lo dejamos disponible, cargado en un módulo que va a funcionar para todo el mundo, mucho más sencillo. Lo vamos a tratar de optimizar. A diferencia de la autonomía que puedan ganar. Siempre recomendamos esto, contáctenos a soporte@nlhpc.cl. Tratamos de atenderlo como corresponde y dar lo mejor de nosotros para darles un programa que funcione de manera adecuada. Hablemos de algunos problemas frecuentes, los cuales ya se han ido mencionando. Cuando tenemos aplicaciones sin una asignación de memoria RAM, vamos a asignar por defecto 1000 MB de RAM, aproximadamente 1 GB de RAM. Si mi tarea requiere más memoria RAM, vamos a obtener un resultado similar a lo que vemos acá en pantalla, donde dice error, se ha detectado un evento OOM-kill. Si ven la palabra la sigla OOM es un out of memory. Entonces, lo ideal en este caso es que asignen mayor cantidad de memoria RAM. Si no saben cuánta memoria RAM deben asignar, pueden asignar un valor alto en base a la CPU disponible por partición. ¿Ya? Recuerden, en el generador de script, en la parte superior, hay un cuadro disponible de la cantidad de memoria. Y también en nuestra wiki hay una descripción de la infraestructura disponible que tenemos. Y en la página web también. Siempre tratamos de velar, como les comenté, que el uso sea óptimo, por lo que estamos monitoreando con sistemas automáticos el uso de los nodos. Si a las 2 horas de ejecución de una tarea que tenga subutilización, van a recibir un correo. Si dicho comportamiento continúa así por las próximas 2 horas, se va a enviar una información de cancelación. Cualquier duda, consulta, recuerden nuestros horarios de trabajo. Si alguien tiene una subutilización el día sábado en la madrugada o durante la tarde, es probable que no alcancemos a responder antes de que la tarea sea cancelada. ¿Ya? Y siempre vean el link. Puede que el texto sea un poco tedioso y digan, ok, voy a consultar a soporte. Vean qué es lo que ocurre con su tarea. Porque también en el sistema monitoreo se puede ofrecer una posible asignación de recursos para que cuando lancen nuevamente la tarea, la asignación sea adecuada, que más ajustada a lo que realmente su tarea necesite y obtengan un buen desempeño. ¿Qué es la subutilización? Si en las primeras 2 horas se utiliza menos del 50% de los recursos reservados, ¿ya? Y la subutilización en las horas siguientes tenga relación a, si es la partición Slim, buscamos que al menos sea un 75%. Eventualmente esto podría cambiar, nos podríamos poner más estrictos, ¿ya? En Slim buscamos un 70% mínimo del uso de la memoria RAM. En general, cambian un poco los valores. Queremos que el uso de la CPU esté en un 70% y el uso de la RAM en un 75%. Recuerden que en general tenemos mayor cantidad de memoria RAM en comparación a SNIPS. Y Large Mem y GPU, que son menos cantidad de nodos, pero que tienen una mayor potencia, buscamos que el uso de la CPU esté a eso de 80% y la memoria RAM en un 75%. Porque de esa forma sabemos que están siendo bien utilizados estos recursos. Como se comentó, si yo lanzo una tarea que requiera únicamente CPU y muy poca memoria RAM y muy poco uso de CPU, al lanzar una GPU estaría sí o sí haciendo una subutilización. La tarea no va a ser enviada. Existen estos mecanismos y están configurados para funcionar así, para decir, hey, alto, si quieres GPU, usa GPU, no la utilices simplemente porque sea una máquina más robusta. Para eso está Slims, para eso está General, para eso está también incluso la máquina de base, la partición de base, que es lo que hemos utilizado durante lo largo de este curso. Y con eso, siendo las 12:20, finalizamos este curso.
Espero que les haya servido. Si me dan un segundo, les voy a enviar por el chat de aquí mismo un segundito. Voy a mandarles un enlace para una pequeña encuesta. No les va a tomar mucho. Va a ser algunos minutos, un par de minutos, yo creo que no más que eso, para que completen, evalúen este curso, denos su opinión. Si llegan a tener ideas del uso de JavaRay, de las dependencias, o si tienen dudas, contáctennos, los podemos ayudar. Y de verdad les agradecemos por participar. Este curso ha sido grabado, lo vamos a editar, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y cuando ya esté listo, le vamos a enviar un correo de agradecimiento por haber participado, con el enlace para que lo puedan ver. Si quieren, lo comparten. Si quieren, se suscriben a nuestro canal de YouTube. No somos YouTubers, así que queremos entregarles solamente información a ustedes. Pero sus likes también nos hacen saber de que nuestro trabajo es útil para todos en nuestra comunidad de NLHPC. Así que si quieren abrir sus micrófonos o decir alguna consulta, lo contrario, estaríamos finalizando acá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu participación y muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden ver nuestra página de eventos en el hpc.cl/eventos para ver nuestros próximos cursos y charlas que se puedan estar dando que les puedan interesar. Así que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas Muchas gracias. 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 Chao, nos vemos.